Supply Chain a acompañarnos en este evento. Entonces tenemos conectados los compañeros de los CEDIS, tenemos conectadas las diferentes plantas y los colegas también de Guatemala para aprovechar este tipo de eventos y así promover más su desarrollo. Realmente hemos estado trabajando intensamente con ustedes el concepto de que cada uno de nosotros es dueño de su desarrollo. Y esto es una semilla para que todos estemos siempre atentos de la importancia del aprendizaje continuo. Acordémonos que una vez que tenemos un título universitario, su vigencia es de 3-5 años. Entonces, si nosotros no nos mantenemos en un continuo aprendizaje, pues nos vamos quedando atrás. Es importante estar abiertos, conocer de lo que hacen otras empresas y preocuparnos realmente por estar aprendiendo todos los días. Que cuando terminamos cada día, estemos conscientes de que hemos hecho mejor las cosas que el día anterior. Entonces, esa es la semilla que queremos dejar en ustedes hoy. Vamos a tener una serie de eventos a lo largo del año y esperamos contar con la participación de todos ustedes. Tenemos hoy, nos acompaña un expositor de clase mundial, que Paulita nos va a ayudar ahí a presentarlo y esperemos que disfruten mucho del evento. Que tengan un excelente día. Bueno, buenos días y bienvenidos. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí y es un gusto también tener a don Ricardo Sojo. Don Ricardo Sojo es el director de la empresa consultora Logistic Research International. Él es profesor de logística en la maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, tiene estudios en administración de empresas y una especialización en simulación de sistemas virtuales. Don Ricardo tiene mucha experiencia en la parte de implementación de sistemas de almacenaje, cadena de abastecimiento, distribución a nivel internacional y ha trabajado con empresas de clase mundial como son Walmart, Pipasa, Matra, Pacasa. Entonces esperamos que este espacio sea de muchísimo valor. También recordarles que tenemos la hoja de registro de participación, eso es súper importante, no se nos vayan sin firmar. Y también tenemos un link que les vamos a estar enviando para que también se registren de manera virtual. Esto es un piloto que estamos iniciando hoy para automatizar el control de las horas. Entonces, les agradecemos mucho que nos ayuden con esos dos registros y no se nos vayan sin firmar, porfa. Por favor, preguntas también, bienvenidas. Así que muchas gracias a don Ricardo. Listo, todos suyos. Buenos días a todos. Está un poquito alto, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, con ganas de aprender. Bueno, aquí estamos una vez más dándonos la vuelta por esta grandiosa empresa y vamos a ver algunos aspectos de la logística básica y también pues aspectos que hoy en día se están utilizando mucho y sobre todo a nivel corporativo y global. Esperemos que podamos aprender bastante. Estoy esperando ahí que venga la señal porque se nos fue la corriente y entonces, como siempre suceden estas cosas, aún viniendo temprano. Vamos a ver. Bueno, para hablar un poquito de mi experiencia, yo estuve trabajando como director de logística de la cadena de automercados. Me gradué a los 21 años de ingeniero industrial y estuve 3 años por allá. Fui el primer profesional dentro de la cadena de automercado. Estuve 3 años, luego pasé a hacer mi formación más fuerte, fue en CSU, cuando comenzó el crecimiento de Paliz y más por menos por toda Centroamérica y toda el área. Ahí estuve 12 años. Y después tuve la gran oportunidad de conocer a un norteamericano que era el fundador del centro logístico de Georgia Tech, el doctor Eduardo Frisell, con el cual hemos estado trabajando por casi 18 años. Y pues en esta área he estado yo de supply chain y logística, donde ha venido una revolución muy grande, sobre todo con el e-commerce o el comercio internacional, donde ya los países dejaron de ser como islas, ¿verdad? Sin embargo, ahora se está volviendo a ver el nacionalismo y Estados Unidos ahora anda buscando
ser como una isla también, aparte. O sea, dentro del proceso de globalización, ellos quieren sencillamente pues el proteccionismo, y es algo que pues está viendo un cambio muy grande a nivel mundial de todo esto. Permítame para ver si ya pudimos regresar con la señal. No, todavía está cargando. Bueno, vamos a ver varios principios aquí en la logística, y vamos a ver todos los procesos de logística que conllevan y toda la parte de sincronización que tienen que tener las empresas. Uno de los problemas más grandes que tienen las empresas es la falta de sincronización que tienen en toda la parte logística. Normalmente el área comercial trata de pues enfocarse mucho a las ventas sin enfocarse mucho en toda la parte de costo, y la parte de logística se enfoca mucho en la parte de costo sin enfocarse mucho en todo lo que puede proveer en la parte comercial. De tal manera que vamos a trabajar esos aspectos de cómo podemos sincronizar o alinear toda la compañía, donde es el problema más grande que se tiene hoy en día. En varias compañías que he estado, pues el problema es el mismo. Fuimos capacitados y enseñados para, si yo trabajo en comercial, mi enfoque es más todo lo que es ventas, utilidad bruta. Si yo trabajo en producción, mi enfoque es cómo tratar de tener el costo más bajo de producción. Si yo estoy trabajando en transportes, cómo tener el costo más bajo de transportes, llenando bastante los furgones y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Pues que cada área tiene sus métricas que no están bien sincronizadas con las métricas de los demás departamentos, y eso lo que hace es destruir valor. Vamos a... Permítame un momentico, por favor, para alinear esto. Bueno, ahí está comenzando ya a salir el PowerPoint. Hace muchos años, cuando estaba iniciando en esto y no había todo este tipo de sistemas, se usaban los famosos slides y usaba una pizarra, y era mi primera presentación. Estaba súper nervioso, tenía como 20 años, ¿verdad? Y agarro la pizarra, y cuando toco la pizarra con el pilot, hace la pizarra, ¡rum!, se dio un bombazo, ¿verdad? Que ahí quedé totalmente fuera de base, ¿verdad? Totalmente nervioso. Hoy en día, pues aquí tenemos este tipo de problemas también. Bueno, como les comentaba, entonces la idea es alinear toda la logística. Y hoy surge también, dentro de toda la logística, todo lo que es el supply chain global, que es muy complicado, porque estamos hablando de fábricas y estamos hablando de centros de distribución globales y regionales que surten a muchos países, y fábricas que producen para todo el mundo, y eso lo hace más complicado. Ustedes, por lo que entiendo, tienen algo de eso, ¿verdad? Ya con fábricas en otros países, y eso hace la logística más complicada. Bueno, por dicha ya volvimos por aquí. Pues ya hice mi presentación y vamos a ver algunos aspectos ahí que vamos a ir viendo. Bueno, muy bien. Esto es lo que está pasando hoy con la logística. En la logística nace, digamos, el concepto en los años 1990, donde básicamente comienza la globalización, y cada empresa tenía su propia fábrica. Aquí, por ejemplo, Colgate tenía una fábrica en Costa Rica, otra en Nicaragua, otra en Guatemala. Y con la globalización y la apertura de fronteras, me refiero a impuestos y todo este tipo de cosas, aranceles,
se comienza a reconocer que el costo logístico es muy, muy grande y el costo de manufactura si se hacía en cada país. De tal manera que comienza a eliminarse fábricas y la única fábrica que queda es la que está en Guatemala. Y todo lo demás era pura distribución. Entonces, eso hace compleja la logística. Se me está cambiando esto, Dios mío. Tengo que quedarme por aquí. Y entonces tenemos básicamente la logística. Algo raro está pasando. Tenemos la logística local, la logística regional, por país, internacional, internacional, regional y hemisferio. Y nótese que conforme nos vamos extendiendo, la línea azul hace más compleja la logística cuando nos vamos globalizando, ¿verdad? Y el desempeño, la logística, que es la línea roja, sencillamente lo que nos hace es que el desempeño se vaya disminuyendo. O sea, en otras palabras, no somos tan efectivos cuando trabajamos localmente que regionalmente o globalmente. Hay mucho más complejo. Muy bien. Ok, lo que estamos hablando ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Pues el sourcing, las manufacturas son globales, los mercados se han fragmentado por diferentes regiones, áreas demográficas, productos para diferentes tipos de clientes. La misma categoría de productos es distribuido en diferentes países. Hay diferentes redes intermediarios trabajando en toda la logística, como son los 3PL, distribuidores, mayoristas, diferentes tipos de canales que hacen una complejidad muy grande. Y las compañías, son pocas las que pueden reconocer los costos que hay en toda esta maraña de redes que hay a nivel global. Entonces, una de las cuatro tendencias que están habiendo últimamente son los mercados online. Cada día el comercio a través de online viene creciendo. Tenemos empresas como Amazon, Alibaba, eBay. Vean el caso de Uber a nivel mundial, Airbnb, y el crecimiento exponencial es muy grande en todo este tipo de mercados online. Es algo que tenemos que prever que nos va a alcanzar, inclusive nos está alcanzando. Lo de Uber, eso no lo va a parar nadie. La tecnología no lo va a parar nada. Eso va a seguir creciendo y los países tienen que más bien amoldarse a ese crecimiento online que viene y que tenemos que visualizar dónde vamos a estar nosotros en ese futuro, ¿verdad? El comercio global ha crecido exponencialmente en los últimos 60 años, se ha vuelto al proteccionismo de parte de Estados Unidos en los dos últimos años, o sea, como volviendo para atrás más bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, si puede realmente sobrevivir, aunque desde la edad de piedra el comercio es algo que tiene que existir. O sea, el comercio tiene que existir para que haya crecimiento económico, si no, no lo hay. La otra tecnología que viene creciendo es la reconocida tecnología blockchain. Es una tecnología bastante interesante que tiene que ver con bloques de datos, por eso se llama blockchain. Estos bloques de datos básicamente lo que hacen es que tienen números donde la información es trasladada a un proceso o de una actividad a otra a través de ciertos códigos, donde los códigos, el que recibe los datos, tienen que hacer match. Entonces, por ejemplo, si alguien altera un dato de ese bloque, ese número de identificación cambia. Entonces, el otro no lo puede recibir. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es la cadena de frío, si hay un eslabón de la cadena que haya hecho algo que no está dentro del plan,
el número del blog cambia y a la hora de recibir la información, la contraparte o la siguiente actividad, esta no la va a recibir. Entonces, eso es lo que hace un aseguramiento muy claro de la información. De tal manera que eso es lo que viene y eso hace que las compañías puedan trabajar y, más coordinadamente, y hace también que los hackers no puedan sencillamente alterar, o bien alguien en la cadena de frío que haya dejado el producto fuera a la temperatura adecuada, sencillamente hace que la información cambie y el número de identificación del blog cambie. Cuando cambia, la siguiente área que va a recibir el producto o la información sencillamente se bloquea. Entonces le da un aseguramiento muy grande. Esto es lo que viene y hay una gran expectativa mundial por el crecimiento de esto. Muy bien, la otra parte que estamos ahí son el omnichannel, ¿verdad? ¿Qué es el concepto de omnichannel? Antes usted tenía que ir donde estaba el producto. Ahora usted puede ir donde está el producto o el producto puede llegar donde está usted. El cliente escoge el canal que él quiere recibir. Entonces, si usted lo quiere recibir en su casa, pues llama que se lo entreguen, ¿verdad? Como puede ser un supermercado, automercado de ese servicio, o bien usted puede perfectamente ir al supermercado a retirarlo. Entonces, el concepto de omnichannel básicamente es un concepto que está entrando muy fuertemente. Ahora, ¿por qué se da esto del omnichannel? Básicamente por una situación donde no hay tiempo, no tenemos tiempo. Sobre todo en este país y en las megaciudades, no hay tiempo. Apenas para llegar a trabajar, llegar a casa y descansar, y necesitamos entonces de alguna manera que nuestros proveedores estén cerca o que las cosas que nosotros necesitamos nos lleguen. Si usted pasa por un supermercado, pues perfectamente usted para en el supermercado y compra las cosas que tiene que comprar, pero si no tiene tiempo, usted las pide. Entonces, este concepto de omnichannel básicamente está para satisfacer al cliente y es algo totalmente que viene a cambiar toda la industria, porque ahora las compañías tienen que ver cómo servir al cliente hasta el punto de consumo, o sea, hasta su hogar. Entonces, estas son, digamos, las cuatro grandes, actividades que están pasando: la parte de online, mercados online, el comercio global que sigue pues creciendo aunque se está viendo algún cambio, las nuevas tecnologías que estábamos hablando, ¿verdad? Y la parte de omnichannels. Cada compañía pone su producto en diferentes mercados. Hay mercados que el producto funciona, hay otros mercados que el producto no funciona. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes, bueno, no lo puedo ver, pero el primer cuadrito se muestran diferentes mercados y un solo producto. Aquí tenemos diferentes mercados y tres productos diferentes en los diferentes mercados. Aquí tenemos solo un mercado y todos los productos. Aquí tenemos un producto en todos los mercados y tenemos compañías que tienen todos los productos en todos los mercados, ¿verdad? Muy bien. El asunto está en reconocer qué genera valor económico agregado. Estamos para generar ganancias para la compañía y lo que tenemos que aprender es a medir eso. Okay, vamos a entrar un poquito en el concepto de qué es logística y qué es supply chain, ¿no? Entonces, logística tiene que ver con flujo. Lo que fluye en la logística es inventario. Lo que se mueve es inventario. Es como un río. Lo que se mueve en un río es la parte de el agua, el flujo de agua, ¿verdad? Entonces, logística, como podemos ver, es el flujo de materiales, información y dinero entre consumidores y proveedores. Y tenemos supply chain. Si ustedes a un río le quitan el agua, ¿qué es lo que queda? La red por donde se va el agua. Eso es supply chain. Entonces, si le quitamos al río Amazonas y lo vemos por un satélite, le quitamos el agua, lo que se ve en todas las redes. Esas redes están compuestas por almacenes, fábricas, carreteras, puertos, ferrocarriles y terminales. Entonces, lo que fluye es inventario y tenemos una serie de instalaciones donde ese inventario se va
acumulando y procesando. Lo importante hoy en día es que el inventario es muy caro, sobre todo en esta época en nuestro país, donde el capital de trabajo se vuelve un problema. Ahora nos están a nosotros contratando para reducir inventarios en las compañías, porque las ventas se han contraído y lo que queda es capital de trabajo. Pero lo que hace falta es capital de trabajo. ¿Dónde está el capital de trabajo? En el inventario. Entonces tenemos que aprender a reducir el inventario para poder tener no el dinero en inventario, sino en cash. Y teniendo el dinero en cash, podemos pagar a los proveedores, podemos pagar salarios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este principio siempre se ha visto. Lo que pasa es que pocas empresas lo aplican, el reducir inventario. El concepto que nace es el concepto Lean, ¿verdad? Que es básicamente todo lo que yo voy produciendo se va moviendo. Nada queda en, ¿cómo se llama?, en el inventario. Por supuesto que tiene que quedar, porque tiene que haber stocks de seguridad. Los stocks de seguridad están básicamente para controlar la fluctuación de la demanda que tiene que haber. Muy bien, entonces aquí tenemos también la estrella de David. Comenzamos con lo que es el planeamiento, la demanda, que está en la parte superior. Eso es lo primero que se tiene que hacer en la logística. Los pronósticos son la base para hacer toda la planeación de la logística. Si usted no tiene un buen pronóstico, o si lo está cambiando, toda la compañía anda como loca. Porque se dice que el pronóstico va a ser X, se prepara todo para hacer ese proceso con ese pronóstico, pero luego cambia el pronóstico. Si cambia el pronóstico, todo cambia. El espacio en la bodega, la gente, los vendedores, los presupuestos, todo cambia. Entonces, aquí falta mucha disciplina. No sé cómo estarán ustedes, pero la parte de pronóstico normalmente en las compañías es tocada por todo el mundo. Todo el mundo mete mano, ¿verdad? Entonces, ahora se habla de un departamento, Sales and Operation Planning, que es el departamento que tiene el pronóstico. Pero aún así hemos visto nosotros que estos departamentos son manipulados. A veces las personas que toman las decisiones no llegan a estas reuniones de pronóstico y después están alterando los pronósticos. De tal manera que lo que hace es afectar a toda la compañía. Las compañías globales, ¿verdad?, multinacionales, agarran un pronóstico y le dicen, este es el pronóstico de los próximos 2 meses y no se toca. No se puede mover. Porque si se cambia ese pronóstico, cambian todas las actividades de la compañía. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, en el almacén, si a ustedes le dicen que van a guardar 1,000, ustedes hacen todo el espacio para guardar 1,000, pero si después le dicen que tiene que guardar 1,500, ya el espacio no estaba previsto. En producción lo mismo. Se hace toda la programación de producción para producir 1,000. Pero ¿qué pasa si me dicen que ahora tengo que producir 1,500 o tengo que producir 700? Me cambia todo el programa de producción. Entonces, todo eso normalmente en las compañías anda muy desorganizado. No estoy diciendo que sean ustedes, pero por lo menos en nuestra experiencia encontramos que hay un Sales and Operation Planning o una base de planeamiento muy poco seria. Las multinacionales serias agarran el pronóstico, agarran las unidades que van a vender, perdón, que van a vender, las unidades que van a producir, sacan sus costos y hacen el presupuesto financiero. Y si nos vamos a ganar 2,000,000, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, y hacia eso vamos. Esa es la meta de todos. El problema es cuando hay cambios en ese pronóstico por situaciones que vamos a ver más adelante. La otra actividad es las políticas de servicio al cliente. Pocas compañías tienen el servicio al cliente bien definido. Entonces, un ejemplo es Amazon. Los que han comprado en Amazon libros se pueden dar cuenta que ellos, la política dice, usted quiere el libro gratis o el artículo que va a comprar gratis, espérese 8 días y yo se lo envío gratis. Si lo quiere para mañana, overnight, usted va a tener que pagar $30. Esa es la política que existe. Existe la política de retorno, no retorno, la política de crédito, políticas de devoluciones y ese tipo de políticas. Eso no existe en muchos casos.
Y entonces lo que se da es una serie de problemas. Entonces hemos encontrado compañías que tienen por un momento escasez en el inventario, en ustedes puede ser materia prima u otro, lo que ustedes sabrán, y el inventario que tiene se lo vende a un cliente B o C, y el cliente A, que siempre me ha comprado, se queda sin producto. ¿Por qué? Porque no existe una política clara de que a ese cliente hay que servirle al 100% de fill rate o nivel de servicio. Bueno, no sé si todos saben qué es el nivel de servicio. El nivel de servicio es el porcentaje de cumplimiento de una orden. En otras palabras, si yo pido 100 unidades y me entregan 90, el nivel de servicio es 90%. Entonces, son niveles de servicio que se van definiendo de acuerdo a los tipos de clientes y de acuerdo a los productos. Entonces, esa es la otra actividad de la logística que hay que definir, las políticas de servicio al cliente. Porque si usted no define las políticas de servicio al cliente, su costo logístico anda variando por todo lado. Pero cuando usted tiene bien definido, eso sencillamente se ordena. Es más, Amazon no tenía eso hace muchos años y entendió que estar vendiendo sin una política de servicio, sus costos eran mayores. Ahora ellos saben que en el transcurso de 8 días hay espacio en el furgón para meter el producto suyo y entregarlo gratis. Pero hay un lapso de 8 días que tiene que esperar a ver cuál furgón queda medio vacío para meter su producto y entregárselo. Y como no lo hacía, comenzaron a ver que los costos de transporte eran enormemente caros. De tal manera que definieron una política: ok, lo quieren para mañana, usted tiene que pagar el transporte. ¿Verdad? Muchísimas compañías hoy en día están perdiendo en todo lo que es la entrega de productos, pero no lo saben. Porque hay canales, hay diferentes productos, regiones, y entonces, al no medirse adecuadamente ni hay una política, hay muchos clientes que lo que generan es destrucción de valor. Y quizás ustedes aquí saben que hay actividades que destruyen valor, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra experiencia hemos visto gente de despacho diciendo: yo no sé por qué mandan ese camión con 5 cajitas a un cliente, pero ahí se va. ¿Pero por qué sucede eso? Porque sencillamente, el enfoque es vender. Y yo digo lo siguiente: a veces, oiga lo que voy a decir, a veces es mejor vender menos y ganar más. Y eso es un principio que no te lo enseñan en la universidad ni en ningún lado, ¿verdad? Porque vendiendo más, el costo de supply o el costo de abastecimiento es mucho mayor que el margen que deja ese cliente o ese producto. ¿Me doy a entender? Si alguien tiene alguna pregunta, podemos levantar la mano, por favor. Muy bien. Entonces necesitamos esa política de servicio. La otra es la gerencia de inventarios, básicamente, que ya sabiendo los productos que vamos a vender, dentro de la política, quiénes se lo van a vender, las cantidades que vamos a vender, el planeamiento, necesitamos definir los niveles de inventario. Y ahí está esa parte, donde es toda la parte de inventario. Una problemática enorme de inventarios. Hasta el día de hoy las compañías no saben administrar bien los inventarios. Estamos haciendo una consultoría en CEFA y tenemos problemas porque no hay una segmentación de clientes ni una segmentación de inventarios para esos clientes, ni la segmentación ABC de los productos como tiene que ser. Ahora, usted puede hacer la segmentación, pero tiene que entender algo. Cuando usted segmenta, tiene que administrar diferente. Entonces déjeme dar el ejemplo que yo doy muy sencillo. Todos tuvimos un compañero problema en la clase. Bueno, yo lo tuve. Le decían picuya. En la escuela estoy hablando. Y entonces, y había un compañero Felipe que era el alma de Dios. Ese era el compañero más callado, hacía sus tareas y toda la cuestión. En las compañías hay productos que son como Felipe. O sea, se venden tranquilos, la demanda es constante, no hay ningún problema. Pero hay otros productos como picuya.
donde la maestra tenía que ponerle más atención, estar encima, cállese, venga para acá, siéntese en la esquina, y así son los inventarios. Los inventarios, la gente cree que es con el mismo modelo, con la misma forma de atender a un proveedor y a otro proveedor que se debe atender igual el producto, y eso no es así. Cambia. Y es parte de los problemas que tienen las compañías con los inventarios. Oigo lo que voy a decir, esto me lo he encontrado en todo lado. Siempre hay mucho de lo que no se vende y hay poco de lo que sí se vende. Y eso tal vez en producto terminado para usted no sea un problema, pero si lo ven en materia prima, tal vez hay mucho de lo que no se utiliza y poco de lo que sí requerimos. Entonces, es algo que es un problema de la administración de inventarios desde los años 80, 60, siempre ha sido un problema. Hasta el día de hoy, las compañías nos llaman porque tienen excesos de inventario. Y cuando vemos es la falta de conocimiento en la gente de administrar inventarios. Desgraciadamente, la parte ingenieril de administración de inventarios está muy a veces tomada por el área de compras, donde ellos tienen que hacer también los cálculos de la cantidad a comprar. Y eso es totalmente separado. Compras es para negociar, para buscar fuentes de abastecimiento, para básicamente manejar los tiempos de entrega correctos. Pero la parte ingenieril de compras es otro modelo de trabajo. Les voy a dar una anécdota. Yo que trabajé en CSU, en los años aproximadamente 90 ya no teníamos espacio, estábamos en Oruca, teníamos 12.000 metros cuadrados y estábamos en el proceso del diseño del centro de distribución. Teníamos 5 bodegas satélites que llegaban a esa bodega de 12.000, se hacía cross-dock y se iba a la mercadería. Era una sincronización muy alta y una tensión muy fuerte que siempre había. Si llegaba un camión antes, una hora antes de las bodegas satélites al centro de distribución, nos hacía un caos en toda la parte de recepción. O sea, no podía, tenía que llegar a la hora correcta, porque no había ni puertas tampoco de despacho. Y comenzamos a ver y a caminar, y visualmente vimos, ¿pero qué es este montón de arroz que hay aquí? Arroz, 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 arroz por todo lado. 20% del espacio, los 12.000 metros, se lo lleva el arroz. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo con el arroz. Les pregunto, ¿cuántos días de inventario hay de arroz? Y me dicen, 7 días. Esos son 7 días, dije yo. ¿Pero tanto arroz? Sí, eso es. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder bajarlo? Entonces comenzamos y trajimos a una persona y la enfocamos solo en comprar arroz. Entonces, si usted llegaba a hablarle, decirle, buenos días, ¿cómo está? Ya estoy comprando arroz. Vamos a tomar café, y cuando iba a tomar café, solo de arroz hablaba. O sea, en otras palabras, lo enfocamos solo en arroz. Estaba ahí, ¿verdad? No me hables porque estoy comprando arroz. Comenzamos, para no terminar muy largo el cuento, comenzamos a bajarlo a 5, 4, 3, llegamos a manejar el arroz a 2 días. Era una entrada y sincronización casi lean, que podríamos decir, justo a tiempo, con todos los proveedores. Cuando los dueños vieron eso, y vieron la oportunidad de decir, ya no tengo tanta plata metida en arroz, sino que la tengo en la bolsa, en el flujo de caja, me dice, Ricardo, ¿usted cree que podamos mejorar lo demás haciendo esto? Teníamos 18 días de inventario, llegamos a manejar en CSU 7 días de inventario. Pasé de un repositor a 18 personas. Si yo llego a alguien y le digo aquí que yo necesito 18 personas para reponer y reaprovisionar, ¿qué es lo primero que voy a oír? ¿Qué creen ustedes que voy a oír? ¿Ah? ¿Está loco? ¿Qué montón de plata? Pero lo que no ven es los ahorros que hay versus el costo que hay. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Todos nosotros tenemos que agregar valor, oiga, económico, generar rentabilidad para la compañía. Si usted lo que está haciendo no es generar rentabilidad, es lo que pasa en el gobierno, que se pasa uno el papel al otro y el otro y el otro y el otro, pudiendo hacerlo nada más uno. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos medir. Y una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro, digamos, metodología, es medir financieramente que todo lo que usted haga
genere valor económico. De alguna manera tiene que medirse. Si no genera valor económico agregado, sencillamente esa actividad deberíamos de eliminarla. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. La otra actividad es abastecimiento, que es la parte inferior izquierda, gerencia de compras y manufactura, o y manufactura. Por ejemplo, una compañía distribuidora no tiene manufactura, es puras compras. Ustedes tienen ambas. Tienen que comprar materias primas, manufacturar, ¿verdad? Y básicamente compran materias primas y manufacturan. Y también, no sé si compran producto terminado. Compran también producto terminado. Entonces, la parte de abastecimiento. Reconociendo entonces la demanda, reconociendo la política de servicio, los inventarios que tengo que tener, ahora procedo a comprar o a fabricar. Después viene la parte de transportes, que es la que sigue ahí, la actividad siguiente. Y por último, viene la parte de almacenaje y distribución. Todas estas actividades son interdependientes. Si usted tiene mucho inventario, ¿qué actividades se ven afectadas ahí? Una actividad que se ve afectada ahí es el almacenaje. ¿Cierto? Para tener poco inventario, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mucha frecuencia de entrega. ¿Cierto? Si entregamos frecuentemente, el inventario comienza a bajar. ¿Qué actividad se ve afectada ahí? Transporte. Tenemos que utilizar mucho transporte para poder hacer eso. ¿Verdad? Si compramos grandes cantidades de volumen para aprovechar descuentos, ¿qué se afecta? Bueno, se afecta el flujo de caja. Tenemos que almacenar mucho más y tenemos que traer mucho más. Entonces, usted puede tener un buen descuento, y ojo, en compras eso pasa. Me alcancé un 3% de descuento, un 4% de descuento, y el costo adicional de inventarios, transportes adicionales, bodegas alquiladas y todo, cuesta un 12%. Y todo el mundo le aplaude porque logró un 7% de descuento más. Y los costos logísticos, nadie sabe cuánto va a costar. ¿Por qué no sabemos en detalle ese tipo de información? A veces traigo chocolates, y me voy a traer chocolates y regalo chocolates a los que, ¿cómo se llama? Contestan. Desgraciadamente no traje chocolates. Pero ¿por qué ustedes creen que cuando se hace una actividad como esa, de un descuento, no se sabe los costos implícitos que hay después? ¿Alguien levantando la mano? No conocen la operación en piso. Eso es sumamente importante, ¿sí? Escucha. Ese es un punto sumamente importante. Yo le he regalado dos chocolates. Yo le he traído dos chocolates. ¿Verdad? Está bien. Deme el micrófono para tenerlo por aquí. Y entonces, lo que dijo la compañera es que cada área trabaja sus propios indicadores y no le interesa otro indicador. Claro, el área de compras está como para negociar básicamente. Hay otro aspecto muy importante. Voy a dejar al compañero aquí hablar. Ahí tal vez lo que se puede ver es que todas las áreas no conocen toda la cadena de valor de principio a fin. Entonces ahí podríamos tener problemas. Sí, es sumamente importante reconocer que cada una de esas actividades que están ahí son interdependientes. Lo que usted vaya a hacer ahí afecta al otro. Les voy a dar otro ejemplo. Hortifruti, estamos haciendo un diseño de rutas de Hortifruti, rutas de entrega a todos los puntos de venta. Y resulta que en el interín hay una reunión y dice el gerente de almacenaje: señores, tengo una excelente propuesta. Puedo reducir de 3 turnos, o sea, 24 horas, la planta a solo trabajar 2 turnos. Y tenemos estos ahorros. Entonces, nosotros que estábamos haciendo el diseño de rutas, comenzamos a hacer el análisis de esa decisión. Y oigan, un camión que se alistaba a las 3 de la mañana, salía a las 5 de la mañana, entregaba, o 6 de la mañana, a un palí que tenía una llave especial, se entregaba el producto, volvía, se hacía otra recarga y se iba. Con la decisión de eliminar el turno en la madrugada, ese camión no podía ser utilizado 2 veces, solo una vez.
¿Qué teníamos que hacer? Contratar otro camión para hacer el mismo trabajo. Lo que pasaba es que era más caro cerrar el turno de la noche de la bodega que el costo de los camiones que se iba a incrementar. ¿Me voy a entender? Entonces, si usted solo se enfoca en la logística, en solo ver lo suyo, sin pensar en lo demás, sencillamente puede estar destruyendo valor. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es el siguiente: los estados de pérdidas y ganancias de las compañías están obsoletos, porque todo entra en una misma olla. No hay segmentación de cuánto le cuesta a usted el canal X, el canal, qué sé yo, Musmani, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta en tal tienda? ¿Cuánto le cuesta? Cuando usted sepa cuánto le cuesta todo ese canal y después lo divide, lo segmenta por tiendas, va a ver que hay tiendas que no agregan valor, destruyen valor. Pero la contabilidad tradicional no lo mira, porque es un estado de pérdidas y ganancias para una tienda de ese canal. Entonces hay que desarrollar eso. Desgraciadamente la administración, como dice un autor, está obsoleta. Casi lo mismo que estamos aprendiendo hace 30 años, lo seguimos enseñando hoy. Casi lo mismo, en los puntos básicos. Y hay otras cosas que sencillamente la tecnología se ha desarrollado, pero no la hemos podido avanzar. Ahí estamos en CEFA tratando de hacer un ABC costing, separando todo por canales, por tipos de farmacias, por casas proveedoras. Cada casa proveedora de farmacia es un mundo diferente. Es un estilo diferente, son condiciones diferentes. Unas hay que hacerles un pronóstico para 3 meses, otras un pronóstico para 2 meses, otras están local con inventario, no tenemos problema. Cada casa es diferente, unas requieren, ¿cómo se llama?, gente especializada porque saben que el maquillaje, el color, el pelo y toda la cuestión, y cada una es diferente, tienen costos diferentes. Pero todo eso no se mide, todo entra en una misma olla. Y entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, llega el gerente y dice: ¡qué bien! Acabamos de hacer el pronóstico y vamos a ganar 200 millones. Y resulta que usted, a ciertos 100 cambios, podría haber ganado 500 millones. O en otras palabras, quitando las actividades que no agregan valor, podría haber ganado el doble. Lo que pasa es que no se ve. Y lo vamos a ver ahora. Muy bien. Bueno, esto es básicamente lo que es supply chain y logística en términos muy generales, y están esas 6 actividades, que esas 6 actividades, repito, usted no las puede separar. Yo no sé si en esta compañía esas 6 actividades están dentro del área de supply chain, pero ahí es donde deberían de estar, ¿verdad? La cadena de suministro básicamente es la cadena, esa es la cadena de supply chain que está ahí. Ahora pongan atención, la cadena de valor, que es toda la compañía, cuando usted le agarra eso y le mete ventas y comercial, se convierte en la cadena de valor. Entonces, supply chain, perdón, cadena de valor es igual a supply chain más comercial y ventas. ¿De acuerdo? Y están las áreas de soporte que tenemos: TI, tenemos recursos humanos, tenemos finanzas, que soportan todo eso. ¿Hay alguna pregunta? Pregunten. Yo siempre me siento adelante y siempre estoy levantando la mano, porque hay que aprender. ¿De acuerdo? Así que no tengan miedo de aprender. Muy bien, todo eso que vimos ahí está dividido en actividades. Esas son los cinco procesos que están aquí en negro: planeación de la demanda, servicio al cliente, gerencia de inventarios, gerencia de compras, gerencia de manufactura, gerencia de transportes y almacenaje. Todas esas son las actividades que hay que hacer dentro de cada una de esas. No nos vamos a repasar porque nos tomaría toda la mañana y dejamos de ver, pero lo que yo quiero es que también vean las que están en verde. Todas requieren métricas o KPIs. Todas requieren un mejoramiento continuo. Cómo hacer las cosas a través de la innovación. En este país, usted dice que somos bien innovadores. Yo digo, para robar. Para robar somos bien innovadores. Hay una innovación impresionante para robar y falsear, pero muy poca innovación para crear. Decía un profesor mío, el deporte más importante en Costa Rica no es el fútbol.
es el robar en este país. Yo no sé cómo hacen, pero me acuerdo que están haciendo una transferencia, un chaval se subía al poste, se ponía los micrófonos, conectaba y la transferencia la cambiaba y se la hacía a otra cuenta, hablando con el banco. O sea, cortaba la comunicación. Digo yo, ¿cómo hay gente que puede hacer eso? Subirse a un poste, oír la comunicación y hacer el cambio de transferencia para otro lado, tecnológicamente. Pero eso nosotros sencillamente no tenemos una educación donde haya creatividad. Si yo pregunto aquí, ¿dónde está el Departamento de Investigación de Desarrollo de Supply Chain? ¿Existe? ¿Sí existe? Bueno, muy bien. ¿Existe el Departamento de Investigación y Desarrollo de Marketing? Ok, bueno. Ustedes, si lo tienen, los felicito. Pero normalmente no tenemos una educación para ir haciendo creatividad de cosas nuevas en las diferentes áreas. Entonces, es algo que no tenemos dentro de las universidades. No es enseñado la parte de investigación y desarrollo, que es algo que tenemos que trabajar. Muy bien. Todo eso se ve en Kaizen, en los procesos de investigación y desarrollo, cómo mejorar las cosas. La otra parte de la organización, tenemos que tener una organización que soporte todo lo que hemos visto, ¿verdad? De la forma que vimos anteriormente con todos los procesos y la parte TI. Y cada una de esas actividades, esto es un mapa de procesos donde está fluyendo continuamente las métricas, el mejoramiento continuo, la organización y TI. Y dentro de las métricas tenemos la parte financiera, que son las métricas que tenemos que analizar dentro de eso. Cuando yo estudiaba, a nosotros nos enseñaban a estudiar lo que era la eficiencia. La palabra productividad no existía. Entonces, lo que se llamaban los tiempos estándar. Si usted lograba el tiempo estándar, usted lograba todo. Entonces, por ejemplo, yo estuve trabajando en mis tiempos de estudiante en una empresa que se llamaba Reiko, que era de ropa. Entonces, una persona podía pegar 20, tenía que pegar 20 botones por minuto. Cuando pegaba 20 botones por minuto, llegó al estándar y ahí terminaba el trabajo. El concepto de productividad nace después y dice, ¿cómo hacemos para que pegue 21? ¿Cómo hacemos para que pegue 22 botones por minuto? Y así sucesivamente. Entonces nace el concepto de productividad. Entonces, también otro de los problemas y las falacias que hay es que nosotros podemos llegar a lograr algo mucho más rápido, mucho más eficiente, pero no se analiza en muchos casos el valor agregado económico que tiene eso. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un robot que hace, qué sé yo, 500 unidades por hora, pero tres personas, si lo hacen en 150, o digamos que lo hicieran en, digamos que el robot lo hace en 600 y cada persona puede producir 200, pero el robot es mucho más caro, no se justifica económicamente, excepto que fuera por un asunto de calidad. Entonces tenemos que aprender a medir si el robot es básicamente mucho mejor que tener las personas. Ahora, yo soy del criterio de que muchas cosas hay que generar trabajo para la gente sin sacrificar la parte económica, pero muchas veces las decisiones que se toman es trayendo equipos que el valor económico que trae no genera, no sea positivo como mantener a la gente. Permítame para oír porque ni... Pásenmelo, por favor. Es que me quedé pensando un poco en el tema de productividad específicamente. Sí. Nosotros acá tenemos una añeja discusión, por llamarlo de alguna manera, en si las productividades las consideramos estrictamente hablando financieras y en el tiempo del hoy, o sea, pegan el P&L de la compañía, se traducen en dinero, o si consideramos también productividades de proceso que normalmente pegan financieramente hablando a lo largo de una escala de tiempo. No sé si me expliqué. O sea, si usted dice que si es a corto plazo versus largo plazo.
No, no, me refiero, por ejemplo, tenemos productividad de esta, de que él pega, ya ahora no pega 20 botones, sino 21, pero yo sigo teniendo por 3 años la misma cantidad de gente, por ponerle una forma, o el mismo proceso. O sea, esa productividad no la logro pasar. El día uno de la productividad no la logro pasar financieramente hablando. Pero, por ejemplo, si yo ya logro pegar 25 botones por minuto y lo tengo de manera sostenida, pero eso me requirió un periodo de avance, cuando yo logré llegar a los 25 botones por minuto, pude tal vez disponer de una persona y relocalizarla en otra operación. Entonces, tal vez ya ahí sí me generó un retorno porque ya, digamos, ese salario, tengo otra operación o demás. Entonces, la pregunta va en términos de estandarización o estándar, ¿cómo considerar esas productividades? Si se considera la productividad que es de proceso, o sea, hoy ya pego 21 botones y no 20, o si la considero solo financieramente hablando. Sí, entiendo, o sea, la pregunta, sí. Eso es como un montacargas, digamos. Sí. Entonces resulta que comprar un montacargas que vale $60,000 es una alta inversión. Pero entonces yo prefiero a veces trabajar una hora extra más de montacargas que comprar un montacargas nuevo. Es más barato comprar, ¿cómo se llama? Perdón, es más barato pagar la hora extra que sencillamente hacer la inversión. Pero en el caso suyo, lo que está hablando, a veces esa productividad hay que mejorarla. Porque si usted quita a una persona de 20 a 21 botones, lo que hace sencillamente es hacer que los demás tengan que trabajar más horas para pegar botones. Entonces, financieramente más bien está destruyendo valor. Entonces, eso es lo que tenemos que medir. Hay cosas que se pueden ir mejorando, pero llega un momento en que sí se puede disponer de recursos, antes no. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Es un proceso de mejora continua, que va a llegar en un momento a poder tomar una decisión de cambios de la estructura que usted está hablando. Entonces, hay que esperar. Esa es la respuesta. Hasta llegar al nivel adecuado. O sea, para registrar un ahorro debiera esperar hasta que realmente pueda ejecutar. Sí, porque usted va a tener el mismo número de personas, ¿verdad? Ahí lo que está cambiando es el tiempo de ciclo. Va a tener más camisas preparadas con botones en menor tiempo, porque lo está haciendo, que es algo ahí importante. Bueno, muy bien. Ok. Que vamos a ver esto. Sí, pero no, esto es, quiero que vean esto porque es parte de lo que creo que una compañera de ustedes acaba de decir. Tenemos que supply chain está atrás y que lo que queremos del área de punto de ventas es siempre llegar a los 100% de fill rate. Entonces en CEFA encontramos que los JCC, que se le llaman jefes de cuentas comerciales, son los que hacían el pronóstico. Entonces, ¿qué pasaba con la gente de ventas que hace pronóstico? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Siempre le va a tirar para arriba. Entonces, teníamos 6 meses de inventario y aún así les hacen una oferta y compran 4 meses más para aprovechar la oferta. ¿Qué pasa con el fill rate? 100%. ¿Pero qué pasa con el inventario? Crece. ¿Qué es lo que fluye en la logística? Inventario, acuérdense, información de inventario. Entonces, en ese caso, las ventas para llegar al fill rate del 100% tienen que haber mucho inventario. Okay, sigamos el segundo punto. Compras. ¿Qué tiene que hacer usted cuando va a la feria agricultor para que le bajen el precio? Comprar más. ¿Qué es lo que pasa cuando usted compra más? Tenemos más inventario, más flujo, ¿verdad?, de producto en la cadena de abastecimiento. Entonces, usted puede lograr un descuento mucho mayor, pero ¿qué pasa con el costo de mantener inventario? Crece. ¿Qué pasa con la obsolescencia? Crece, ¿verdad? ¿Qué pasa con los seguros? Crecen. ¿Qué pasa con el espacio? Crece. ¿Qué pasa con los controles cíclicos? Crecen. Todo va creciendo. ¿Ok? Entonces, compras no puede mirar solo el descuento, sino tiene que mirar el costo que significa el tener ese exceso de inventario. Lo mismo que ventas, que en ventas nosotros tenemos un problema muy grande. En los seminarios, a los pobres caballeros de ventas yo sí los confronto, porque ellos dicen, mi única responsabilidad es vender. Entonces vamos a Guatemala, una fábrica de juguetes, se van 5 cajas a 34 kilómetros de juguetes. Cuando comenzamos a sacar la utilidad bruta de las 5 cajas de juguetes, no pagaba el transporte. Entonces yo le pregunto a la gente,
¿por qué usted vendió esas 5 casas? Usted sabe que esas 5 casas es muy cara venderlas. Dice, bueno, creo que sí es muy caras porque solo va, pero es una urgencia. Ahora, entiéndame a mí, yo tengo que cumplir una cuota de ventas. Y hay un mal diseño de la cuota de ventas. ¿Por qué? Porque no se dan políticas de servicio. O sea, usted puede ir a dejar las 5 cajas, pero la política dice que el mínimo que puede comprar son 20. Y esas 5 las tiene que pagar él. Usted puede recibir en Amazon el producto de hoy a mañana, pero usted tiene que pagar $30 más. ¿Lo ven? Entonces comenzamos a ver. Y oiga, y después nos dimos cuenta que las 5 cajas le dieron 30 días de crédito. Entonces, ¿verdad? Además de ese costo, estamos haciendo las de banco prestando plata, ¿verdad? Muy bien. Ok. La otra es producción. ¿Qué tiene que hacer producción para que salga el costo más bajo? ¿Qué tiene que hacer? Producir bastante. Nos enseñan a decir, produzca bastante, porque el costo fijo de la maquinaria se baja. Entonces el costo unitario sale más bajo. Produzca. Y cuando produce mucho, Kimberly Clark fue un ejemplo que nosotros tuvimos. Producía muchísimo, ¿verdad? Llegaba y nos dejaban al final de mes, le tengo una buena oferta, le doy un 20% de descuento si me compra tanto. Excesos de inventario y producción. Ahora la pregunta es, ¿ese 20% que me daba a mí de descuento es mayor o menor que el ahorro que tuve de producir más de la cuenta? ¿Ven el pronóstico cómo funciona? Cuando el pronóstico dice que lo que realmente vamos a vender se venda, no importa si la planta se para a las 2 de la tarde. Pero para un gerente de producción, parar un viernes la planta a las 2 de la tarde es una herejía. Porque él dice, si yo paro la planta, el costo unitario mío va a salir más caro. Y tiene razón. Pero si lo vemos como una compañía total y vemos los costos de los inventarios y el exceso de ese inventario que después tengo que promocionarlo a precios más bajos, sencillamente tenemos una pérdida de valor económico. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Claro, hay que hacer sus números. No es que todo lo que estoy diciendo es santa palabra, pero por lo general así trabaja el asunto. ¿De acuerdo? Ok. Porque también hay producciones que se hacen adelantadas para fin de año. ¿Me explico? Pero eso es otra cosa. Es un inventario que se va a vender. No es un inventario en exceso que yo estoy haciendo para reducir mi costo. Entonces, también, mucho inventario. Viene la otra, transportes. Eso, don Silvestre Alonso, el que creó Automercado, me decía a mí, digo yo, mire, el furgón está al 80%. Dice, compre más productos y lo llena. Y yo hacía eso. ¿En qué estaba pensando él cuando decía eso? En el costo de transporte. Que se aprovechara el costo de transporte. ¿Pero qué pasaba con los excesos de inventario? ¿Cuánto costaban? El costo financiero, el costo de almacenaje, ¿verdad? El seguro. No se medía. Entonces, en la logística existen muchos trade-offs. O sea, muchos intercambios de decisiones basados en uno y otro. Y eso es lo que hay que saber medir. Y cuesta mucho medirlo, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos donde, básicamente, la cadena de abastecimiento es la que rige a través de un pronóstico, a través de un pronóstico de ventas y un fill rate óptimo. Yo les digo a la gente, el fill rate óptimo de esta compañía, y estoy hablando de Cefa, tiene que andar entre un 95% y un 97%. Hago la pregunta, ¿por qué un 100%? ¿Todos saben qué es fill rate? ¿Alguien que no sabe qué es fill rate? ¿Nivel de servicio? Vuelvo a repetirlo, el nivel de servicio es el cumplimiento de una orden. O sea, si usted pide 100, si le entregan 100, es un fill rate del 100%. Si le entregan 90, es 90%. O sea, ¿por qué el fill rate no puede ser 100% en las compañías?
El costo de mantener inventario es sumamente alto, supera cualquier otro tipo de beneficio que pueda haber. Ahora, cuando yo digo que usted tiene un fill rate de un 95% para los clientes de un X producto, si usted le está vendiendo a un cliente A, ¿cuánto es lo que usted le va a entregar a él, el 95% o el 100%? El 100%, para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero los clientes C, quizás yo les voy a entregar el 70%. Para que el promedio de todo sea 95%. Porque un cliente C tiene el problema siguiente. Usted tiene un producto del cliente C y viene una vez al año. Lo tiene para él. Y lo tiene ahí en el inventario. Y eso tiene un costo. Son 11 meses que está ahí. Y el costo financiero de eso, básicamente, el tener mucho de esos, nos haría que tendríamos mucho costo ahí instalado. De tal manera que a veces preferimos entonces perder la venta del cliente C para reducir los costos. O sea, en otras palabras, lo vamos a ver ahora, es mucho más barato perder la venta que tener inventario. ¿Ok? Lo vamos a ver ahorita. Bien. Ok, una vez que tenemos el pronóstico, sabemos lo que vamos a comprar. ¿Sí, señor? Era solo para aclarar bien el punto. Yo tengo también una incertidumbre en esta parte de ventas. Yo también trabajé en ventas un tiempo y lo normal es que uno como agente de ventas debe regular o controlar las ventas del cliente. Por ejemplo, si un cliente me vende tantas botellas de producto, si yo le suministro 10 marcas, yo tengo que controlar las ventas para no excederle el inventario a él. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si ventas me pide a mí una cuota de ventas y yo tengo que cumplir con esa cuota sí o sí, porque hay que lograrlo. Y a veces tenemos, para poder llegar a esa cuota de ventas, tenemos que atiborrar las bodegas de los clientes. Correcto. Ahí ya lo cual es un error. Sí, yo considero que es un error porque no solo viene la parte de todo el proceso, ¿verdad? De almacenaje, transporte, entrega, facturación, todo lo que conlleva, sino que después viene la parte del reproceso. Resulta que al cliente ese producto se le va a vencer, no lo logró vender, sino que también tenemos que volver a gastar, invertir más en recoger el producto o cambiarlo y todo lo que conlleva, las pérdidas que conllevan el haber hecho una gran venta, pero después más bien se nos volvió al revés. Entonces me parece interesante. Excelente punto. Y deseara saber su opinión a ese respecto. Sí, básicamente lo que está mal definida en ustedes a veces es la cuota de ventas. Las compañías queremos vender más haciendo lo mismo. Y no se puede. Entonces yo le decía a una gente en Colombia, una compañía que está en Colombia y Venezuela, que ustedes quieren el market share de, qué sé yo, 35%. Ah, pero queremos tener el market share del 40% ahora. Venda más, ese 5%. Y vender más es agarrar a los mismos clientes y atiborrarlos más de producto. Ojo lo que pasa con eso que acaba de decir el compañero de ustedes. Una es que si usted lo atiborra, ¿cómo es? Atiborra es. Lo llena, mejor sí, pues esa palabra está como ya media viejilla, ¿verdad? Ya no es así tan usada. Lo llena de inventario. ¿Qué pasa con las ventas del próximo mes? Se caen. Entonces, lo que está mal calculado ahí es el tamaño de la venta. Pero usted lo quieren hacer vender más a la fuerza. Así, hacer el push, ¿verdad? Y ese es el error. Y el error más grande que hay en todo eso son los costos de la logística inversa.
¿Cuánto cuesta una devolución? Carísima cuesta la devolución. Enormemente cara es. Y sin embargo no se mide eso. Entonces lo que está mal definido ahí son las cuotas de venta. Ojo lo que voy a decir, lo vamos a ver ahora. El pronóstico tiene que venderse los 2000 y tiene que segmentarse qué se va a vender en cada área, en cada cliente, en cada canal. ¿De acuerdo? Si hay un canal que venda más de lo que se le diga, más bien es castigado. ¿Están oyendo eso? Si usted desea vender más de lo que tiene que vender, es castigado. ¿Por qué? Porque si usted vende más de lo que deja otro canal o deja otro cliente sin producto. Y eso no se vale. Entonces, eso, todo eso es lo que hay que desarrollar. Muy bien, la otra parte, vamos a transportar lo que vamos a vender. Si el furgón viene al 80%, pues se viene así. ¿De acuerdo? En términos generales, no estoy hablando que siempre tiene que ser así. Pero lo que trato de dar es el ejemplo de que no vamos a sencillamente a preocuparnos por lograr grandes descuentos de transporte cuando tengamos que traer. Yo le digo a un comprador lo siguiente, vea, llega el comprador y me dice, mira, vamos a comprar 100,000 unidades, me dan un 5% si compro 120,000. Entonces yo le digo al comprador, vea, hagamos una cosa, negócieme las 100,000 unidades con el 5% de descuento. ¿Lo están viendo? Es un asunto de negociación, ¿verdad? En una compañía como ustedes, el poder de compra que ustedes tienen es enorme y a veces no se explota. Al ser una compañía tan grande como es ustedes, tienen una oportunidad y a veces se ha optado por comprarle a un mismo proveedor por años y sencillamente no hay negociación. Y tienen que cambiar eso. Hay un poder de compra que ustedes tienen que pueden cambiar la negociación. ¿Okay? La otra es almacenaje, vamos a almacenar y distribuir lo que realmente el pronóstico dice. Muy bien, entonces esta es la nueva visión, ¿verdad? De una cadena de establecimiento tradicional que trabaja por feudos buscando las métricas de su propia área y otra que andamos buscando todo el desempeño total de la logística y el supply chain basados en un pronóstico. Ese pronóstico tiene que llegar arriba al comité director de esta compañía y decir, ese es el pronóstico que le vamos a llegar, es aceptable, es lograble y nos va a dejar tanta plata. Y eso es donde todos comenzamos a trabajar en equipo. ¿Lo están viendo? Ese es el asunto. El problema más grande que hay hoy en día son los feudos que hay. Cada área trabaja diferente. Entonces, ahí se destruye valor. Se destruye mucho valor, ¿verdad? Por lo mismo que está diciendo usted. Porque, por ejemplo, un ejemplo, si usted hace eso y las devoluciones destruyen valor en el almacén. Entonces, hay más costo para el almacén. Pero si usted vende lo que tiene que vender, sencillamente no hay devoluciones. Y usted el próximo mes puede vender la cantidad de la cuota que es lograble. Pero si tiene atiborrada la bodega, le van a decir, no necesito, ¿cómo se llama?, producto. No le voy a comprar este mes. Y eso es lo que vemos en todo lado, ¿verdad? Hay otra máxima que también yo uso, que a la gente no le gusta. Es preferible quedarse sin inventario que con excesos de inventario. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vean este ejemplo. PriceSmart. Lo básico siempre lo tiene. Usted va a PriceSmart y lo básico siempre lo tiene. Arroz, frijoles, tomates, carne, pescado. Pero usted va a buscar, ¿cómo se llama?, la salsa tailandesa agridulce que yo he comprado, traen y no vuelven a traer más. Ojo como piensan ellos. Voy a producir estas 100,000 unidades, me gano 2 millones si las vendo. Llegan, se van las 100,000 unidades y dicen, logramos la utilidad. ¿Cómo pensamos nosotros? Traigamos más de un producto que no es tan básico. Y traen más y se le queda. Elmo, ¿se acuerdan de Elmo? El muñequito Elmo, uno que se reía, ¿verdad? Ahí está, se compraron, se fueron, trajeron más, se vendió la mitad nada más y el próximo año
tuvimos que regalarlos porque estaban pasados de moda. Entonces, el concepto es diferente. Primal trabaja bajo conceptos de pronóstico. Si yo logro el pronóstico, ¿verdad?, que me hice y me gané lo que dije que iba a ganar, tengo que levantar una mano de victoria. Pero que lo que pasa es que alguien llega ahí y dice, en vez de vender 100 mil, pudimos haber vendido 150 mil. Y ahí se pasea en todo. Porque lo van a traer y se les queda parte del inventario. Entonces, de ahí que el concepto, que a veces es mejor que falte, que sobre, así es. ¿Cómo controlan el precio del huevo en este país? Con faltantes. No producen lo que pueden producir más, pero lo que hacen es producir menos para que el precio suba. Porque es medio monopolístico, no voy a hablar más, pero yo sé que así es. ¿De acuerdo? Entonces sube el precio, vendo menos y gano más. ¿Ah? Oligopolístico, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Solo he visto una persona durmiéndose, nada más. Solo una, por dicha, ¿verdad? Ok. Este es el valor del accionista. El valor del accionista está dado por el EVA, que es básicamente, si quieren apuntarlo ahí, es el margen bruto menos los costos operativos menos los costos de capital. Ese es el valor del... Si usted al margen bruto le quita los gastos, le da las ganancias de la operación, a veces le llaman EBITDA, ¿verdad? Pero aquí le estamos quitando los cargos de capital. ¿Qué significa los cargos de capital? Los activos, todo este edificio es un activo. Si usted tuviera la plata en un banco de este edificio, le estaría generando intereses. Pero aquí no le está generando intereses. Entonces, hay que castigar a este edificio dentro de la ecuación del EVA. Un montacargas, los racks, los camiones si son propios, todos son activos. Todo lo que es activo tiene un costo de capital. Los inventarios son un activo, pero es circulante porque se mueve. También son castigados. Entonces, el EVA es igual a las ventas menos los gastos, ¿verdad?, que da la utilidad bruta, menos los costos de capital. Repito otra vez, creo que lo dije mal. Ventas menos gastos, ¿verdad?, menos cargos de capital. Y aquí es donde se ve las ventas, los gastos y los cargos de capital. ¿Sí? Ajá. Bueno, de ahí acá nos preguntan, dice, que usted dijo que habían varios vendedores y uno vendía más que otro. No era justo para los otros porque los desabastecía. La pregunta es, ¿esto podría frenar el crecimiento de la empresa? Hoy en día cuesta convencer al cliente para que compre. ¿Cómo evitar la desmotivación del vendedor estrella aplicándole la política de estandarización? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero ya yo creo que los vendedores, cada uno tiene su cuota diferente dependiendo de la región donde está. No pueden tener la misma cuota y dependiendo de los clientes. No es lo mismo ir a vender a Walmart que ir a vender, ¿cómo se llama?, a un abastecedor, ¿verdad? Las zonas tienen que ver mucho. Recordemos que hay un pronóstico y ese pronóstico tiene que ser tan serio y tan bien hecho que defina las cuotas de venta. ¿De acuerdo? Ahora, todo eso se hace en conjunto. Es comercial, es logística, es finanzas, todos los que participan en eso. De tal manera que no estamos limitando. Ahora, la única manera de aumentar las ventas es dos cosas. Es teniendo productos nuevos, diferenciadores, no sustitutivos. ¿Verdad? Si usted, por ejemplo, tiene un champú y mete otro champú, las personas no se van a lavar mal la cabeza por tener otro champú. Entonces, básicamente eso no aumenta las ventas. Pues si tiene un producto diferenciador, sí va a aumentar las ventas. La otra es atacando un nicho de mercado que nunca se ha atacado. Eso aumenta las ventas. ¿Verdad? Sí. Así es.
Totalmente, totalmente. Así es. Puede ser que, o sea, el pronóstico también puede ser que yo haya decidido en una zona vender 100 y solo se me está vendiendo 80, en esta zona de 20, pero en otra zona me está jalando más. Entonces vienen los intercambios ahí interesantes y bonitos que comienzan. Pero no a vender más de lo que el mercado acepta, porque eso es lo que hacemos, es cargar las bodegas de los clientes. ¿Me voy a entender? Y eso lo que hace es, pues, son devoluciones o bien daño de producto. Muy bien, no sé si contesté la pregunta. Y otra vez, si usted quiere aumentar ventas, tiene que hacer un caso de negocios de cómo va a aumentar las ventas. En muchos casos es, vaya y venda más. Eso no funciona. Tiene que haber algo adicional que nosotros tenemos que hacer para vender más. Y es un caso de negocios. Por ejemplo, la promoción, la publicidad. Bueno, la publicidad hace que las ventas se hagan y se aumenten. Entonces, tenemos que entender cuánto vamos a gastar en publicidad y cuánto más vamos a vender. Pero tenemos que ir encontrando todo ese tipo de métricas para reconocer patrones y poder definir si lo que vamos a hacer nuevo nos va a generar más ventas o no. Ajá. Muchas veces las promociones van destinadas o dirigidas al cliente como tal, porque el cliente es el que vende. Pero a mí me parece, y ya le digo, cuando yo estuve en venta lo practicaba mucho, que las promociones no fueran dirigidas al cliente como tal, sino al consumidor, que es al fin y al cabo el que hace que el producto se gaste, que el producto se vaya. Muy bien. Entonces me parece que muchas veces la estrategia de mercadeo a veces se aplica mal porque se dirige al cliente, cuando en realidad debería de ser al consumidor. Excelente punto, así debería ser. Bueno, muy bien. Ok, vamos a... Básicamente esa es, y toda la logística está amarrada a las ventas, que es el pronóstico, el precio de ventas. ¿La logística afecta el precio de venta? Sí, claro que sí. La logística de compañías embotelladoras anda alrededor del 18 al 22% sobre ventas. Es altísimo. La distribución, ¿verdad? El fill rate, bueno, ahí no vamos a ver, pero todo esto afecta al EVA, que es todos los, ¿cómo se llama?, los componentes de la logística, ¿verdad? Al final todo eso afecta. Bueno, muy bien. Okay, una de las actividades, para adelantarnos un poquito, era hablar del fill rate. Vean qué interesante este gráfico, no se lo pierdan. Es sumamente importante entender por qué a veces hay que vender el 95%. Aquí tenemos el costo de mantener inventario, aquí tenemos el tiempo de reposicionamiento, aquí tenemos el factor de escasez, que es cuánto nos cuesta no tener un producto en góndola, ¿verdad? Aquí tenemos todo lo que es el inventario promedio, el pronóstico, etc. Ok, nótese en esto. Aquí tenemos que si el inventario sube, por favor no se lo pierdan. Esto es sumamente importante. Si el inventario sube, el nivel de servicio que está abajo comienza a subir. ¿Lo están viendo? Si el inventario sube, ¿qué pasa con la pérdida de ventas? Se reduce. ¿De acuerdo? Ahora, si el costo de mantener inventario es muy alto, dice que el fill rate óptimo debería ser 90%. En otras palabras, de 100 unidades, yo tendría que vender 90. Es lo que está diciendo eso. ¿Por qué? Porque dice que al 90%, el costo de la pérdida de ventas es 106 mil y el costo del inventario son 531 mil, dando un total de 637 mil. Si usted vende el 100%, esa política le cuesta, pasa de 637 mil a 916 mil. En otras palabras, ese exceso de inventario
es carísimo tenerlo. De ahí que el nivel de servicio es 90%. Nótese cómo varía si el tiempo de reprocesamiento todavía es mayor. El nivel de servicio dice que tendría que ser mucho menor. ¿Por qué? Porque hay que tener demasiado inventario en la bodega cuando los tiempos de reprocesamiento son muy altos. La otra es, ahora, supongamos que el factor de escasez de no tener el producto significa que no tenerlo en la góndola nos da una mala imagen y que puede hacer que muchos clientes ya no nos vuelvan a comprar el producto. Entonces, nótese cómo el factor de escasez hace aumentar el nivel de servicio. Pasó de 92% al 97%. ¿Qué significa eso? Que hay productos que no nos podemos dar el lujo de no tener. Y si hablamos del arroz y los frijoles y la cerveza, siempre deberían estar, ¿verdad? Entonces, nótese cómo va cambiando las diferentes decisiones que hay. Esto hay que hacerlo por cada producto para reconocer los niveles de servicio que debemos tener. Y no siempre el 100% es lo mejor en nivel de servicio. Muy bien. Okay. La otra cuestión que veamos es clientes. Hay clientes que dejan ganancia y hay clientes que dejan pérdida, ¿verdad? En estudio que hemos hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando todo eso lo metemos en un estado de pérdidas y ganancias, todo va positivo y entonces no sabemos lo que está pasando, ¿verdad? También, otro ejemplo de clientes, la mitad de los clientes dejan ganancia y la otra mitad no deja ganancia, ¿verdad? Artículos que dejan ganancia y artículos que no dejan ganancia. Hay un montón de artículos que no dejan ganancia. ¿Qué es lo que pasa? Que son subvencionados por otros artículos. Les voy a dar un ejemplo. El papel higiénico, usted lo maneja con una carretilla que vale $2,000. Una carretilla hidráulica. Pero una tarima de cerveza, usted necesita un montacargas. ¿Cierto? Que vale $60,000. Ahora, los costos operativos, logísticos, nunca se separan para lo que es el manejo de papel higiénico, para lo que es cerveza. Todo entra en una misma olla que se llama estado de pérdidas y ganancias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el costo logístico de ambos productos? Es el mismo, porque lo que hace es que se mete todo así. Y en la realidad eso no es así. Hay productos que exigen más picking, hay productos que exigen más transporte, hay productos que exigen más montacargas, hay productos que se pueden almacenar solo al piso, hay otros que se necesitan racks o sistemas especiales, y cada una de esas cosas va a ir variando su costeo. De tal manera que hay productos que son subvencionados por otros, y hay otros productos que, si hiciera el análisis, están dejando pérdida. ¿Qué haríamos con esos productos que están dejando pérdida? ¿Qué creen ustedes? ¿Perdón? ¿Cortarle la cabeza? Eso es lo último que hay que hacer. Una es ver cómo podemos hacerle mayor rotación, mejoras en el procesamiento para que sus costos operativos bajen, ¿verdad? La segunda es aumente el precio para que cubra los costos, ¿verdad?, que no están dejando ganancia. Le aumenta el precio a ver si lo resiste el cliente. Y la tercera es racionalice. Córtele la cabeza al artículo que no va a dejar, por más que se haga, no va a dejar ganancia. Porque lo que hace es destruir valor para la compañía. Vendemos para perder. Sí, pero puede salvar el artículo. ¿Me explico? Usted vende 100 y está perdiendo. Venda 50 y gane con un precio más alto. Ahí reduce la demanda.
son, o sea, son recetas generales, cada artículo tiene que analizarse por su caso. Lo que sí hemos visto que alrededor del 10 al 15% de los artículos que venden una empresa generan pérdidas. Ese es el promedio que tenemos, el benchmark. Lo que pasa es que la empresa no los puede captar porque todo entra a una misma olla. ¿Ok? Okay, hablamos de la política de servicio al cliente, ¿verdad? Aquí tenemos una política de servicio al cliente segmentada, ¿verdad? Donde tenemos que los clientes A, con los productos A, vamos a dar un fill rate del 99%, o decir 100%. A un artículo B, con clientes A, le vamos a dar un 97%. A un artículo C, con clientes C, solo vamos a vender el 50%. Esto puede ser una herejía para el área comercial. A ellos no les va a gustar oír esto, porque ellos quieren que todo esto siempre sea 100%. Y es sumamente caro. Y yo he visto compañías quebrar por esto. Se llenan de tanto de inventarios que sencillamente va perdiendo. Pierden el producto, pierden ventas, capital de trabajo, no pueden pagar a los bancos, no pueden pagar a los proveedores, etcétera, etcétera. Esto, que a un cliente A, como es tan bueno y me deja tanta ganancia, yo le recibo, ¿verdad? Ciertos productos le recibo y otros no. O sea, si yo le vendo una unidad a un cliente o dos unidades y me dice, oye, aunque sea Walmart, pero usted tiene que negociar esta política de servicio. Sí, eso es. En su opinión, ¿cuántas compañías de consumo masivo tienen una política de el 1%. ¿Cuánto? El 1%. Desgraciadamente usted solo lo ve en Gap, por ejemplo, Gap de la de ropa, Amazon y unas cuantas ven ese tipo de políticas. Casi nadie las tiene. Entonces, todo el mundo trata de vender lo que pueda a todo el mundo, dejando a veces de venderle a clientes A por venderle a clientes B y C. Entonces, crean faltantes para los clientes A. Entonces, por ejemplo, ahí en CEFA estamos tratando que cuando hay escasez de medicinas, o sea, las medicinas que van escaseando, se vayan vendiendo tanto para la bomba como para Fitchel. ¿Me voy a entender? Para no dejar nuestras tiendas, ¿verdad? Es como que usted tuviera escasez de un producto y Musmani no lo tenga, por decir algo. Pero la competencia que está al frente de Musmani sí tiene su producto, es ilógico. Y la otra pregunta es, la otra columna, que usted dijo que a los vendedores no les gusta mucho. ¿Esta? ¿La del fill rate? No, la de response time. Ajá. Digamos que ahí como está, se ve totalmente racional, ¿verdad? O sea, los productos más pequeños, el tiempo de... ¿Cuánto tiempo le toma a una compañía entender esto y que comercial lo acepte como que un cliente puede estar feliz, al igual que los clientes de Amazon están felices con un tiempo de entrega diferenciado? Sí, o sea, hablamos de que los tiempos diferenciados, puede ser tan bueno el cliente que me dé tanta ganancia que yo tenga que responderle rápido. ¿Me explico? Porque es tan bueno el cliente y la rotación de productos que si yo no le respondo rápido, su góndola puede quedar en cero. Entonces, casi es una obligación responderle rápido. ¿Me voy a entender? Porque la demanda de ellos es muy grande. Pero a un cliente C, ¿verdad?, que está por allá, que su rotación no es tan alta, hacerle una visita una o dos veces por semana es suficiente que en vez de hacérsela todos los días. Ahora, lo que hay que entender es el costo logístico versus el hecho que yo le sirva y sus ventas tan frecuentes. El costo de servir es algo que las compañías también, no sé si ustedes lo miden, el costo de servir
¿cuánto les cuesta servir a cada cliente o a cada segmento? Si ustedes no tienen eso, básicamente esto es una nueva, se está viniendo mucho en la logística, el costo de servir. Cuando usted conoce el costo de servir versus el ingreso que le deja a ese cliente, o las ventas, o el margen bruto que le da ese cliente, cuando usted lo compara con el costo de servir, este cliente no me deja. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Sí. Se fue la batería. Si quiere que me la pregunte, yo la... Yo creo que para supply chain es muy fácil de entender esa columna. Y sabemos cómo ahorramos dinero, digamos, entregando cosas irrelevantes 3 días después, digamos. Pero si usted fuera supply chain, ¿qué estrategia usaría para hacer un planteamiento serio a su compañía para demostrar que esto es, puede hacer clientes felices y que nadie pierde? Que vea, por ejemplo, esta que acabamos de ver. O sea, hay que demostrarle con números a la gente comercial lo que cuesta servirle a esos clientes. Digamos, a manera de ejemplo, le estoy sirviendo todos los días. Estoy llegando todos los días. Y el planteamiento es, sírvale cada 2 días y comenzamos a ver que comienza a tener ganancias en vez de todos los días. Tenemos que simularlo, pero tenemos que sacar los costos reales para demostrarle a ellos. O sea, la utilidad bruta que me genera en ventas ese cliente es lo que maneja ventas y comercial. Y yo le demuestro a él los costos logísticos de servir a ese cliente. Cuando esa ecuación es positiva, no hay problema. Cuando esa ecuación es negativa, tenemos un problema. Estamos destruyendo valor para la compañía. ¿Ok? Me voy a adelantar un poco para contestar tu pregunta esta. Nótese esto que comenzamos a hacer en una compañía. Estas son todas las rutas. Aquí están todas las rutas. Tenemos las ventas promedio de las rutas, ¿verdad? En cajas unidades tenemos las ventas en dólares, el margen bruto, el costo de mantener inventario en el almacén para esos clientes, ¿verdad? Separado de acuerdo a las ventas. Esto genera el IVA, que es el valor agregado al inventario, el costo de la ruta, y vemos el LOVA, que es el costo de servir. Entonces, en ciertos casos vemos este que dice que la utilidad que me deja logística es menos 160, en este es menos 128, ¿verdad? En la ruta 50 estamos perdiendo, estamos vendiendo pero estamos perdiendo porque el costo de servir es más alto que la utilidad bruta. ¿Estamos todos por ahí? Ok. Entonces vamos a la siguiente filmina. Comenzamos a sentarnos con la gente comercial y decimos, vea, señor, la ruta número 50, que es esta que está aquí, vea que me está dejando menos 160. La frecuencia que estamos haciendo es diaria, ¿verdad? Aquí tenemos el costo de la entrega, etcétera, etcétera. Vamos a la ruta 50. Nótese aquí cómo esto va a pasar en negativo. Y tenemos menos 160. Entonces nosotros logísticamente queremos plantear que en vez de ir todos los días, vayamos cada 2 días. ¿Qué es lo que pasa con el costo, con la ganancia? Pasa de menos 150 a 118. La otra es mejorar el margen, lo que estamos hablando. Lo que pasa es que ese no es muy conveniente, ¿verdad? Donde todas pasan, sencillamente, algunas dejan de ganar y mejoramos el margen. ¿Ah? Entonces, nótese cómo el cambio de la frecuencia me genera que rutas sencillamente pasan. Entonces, yo les voy a servir menos, reduzco el costo de transporte, reduzco el costo de picking, porque no todos los días le voy a listar. ¿Estamos claros en eso? Eso sí, él va a tener que tener más inventario, el cliente. Y ahí lo hago rentable. Ahora, ¿quién de ustedes le vendería a un cliente que le deja pérdidas? Creo que nadie. Excepto que sea estratégico. Nada más.
que hay que trabajarlo como cliente. Supóngase que yo soy un cliente, un proveedor mediano, y me dice Walmart, bueno, vamos a comenzar con usted y le voy a dar dos tiendas para que comience a proveerme. Las ventas pueden ser muy pocas para dos tiendas de Walmart, pero para mí, potencialmente, si yo puedo lograr todas, es potencialmente una gran oportunidad. Se convierte en un cliente A y yo comienzo a perder con ese cliente A para servirle, sabiendo que el volumen que me va a dar en el futuro me va a generar ganancia. Es la única razón estratégica que yo puedo permitirme generar pérdidas. ¿Cierto? Ok. Bueno, muy bien. Ok. En esta maraña, la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto nos cuesta cada canal, ¿verdad? Cada cliente, cada región, y eso es parte de lo que la logística hoy en día está haciendo. Todo lo que se llama Big Data hoy, el análisis de Big Data Business Intelligence, ¿verdad? Que es reconocer a través de toda la información datos que nos ayudan a tomar decisiones. Y eso es un punto muy importante que cada día todos tenemos que trabajar en analizar datos, aprender datos y inteligentemente. Esta es la cadena de abastecimiento, ¿verdad? De un país, pero está la cadena de abastecimiento global o regional, ¿verdad? Que podemos tener donde se complica muchísimo más las cosas. Bueno, vamos a ver qué otra cosita aquí interesante podemos ver. El diseño de canales, básicamente parte de lo que es el servicio al cliente que estamos hablando, el costo de servir y la segmentación de clientes son los tres pilares para definir los canales, ¿verdad? El costo de servir, los segmentos por clientes y básicamente el servicio. Yo me acuerdo que ustedes antes compraron a Pepsi, tenían camiones para la Pepsi y para cervecería y se dieron cuenta que haciendo un cambio en la estrategia se iba todo junto, es así. Entonces el costo de servir disminuyó, ¿verdad? Porque usaban en el mismo activo, ya no teníamos dos activos para hacer solo un activo, en el mismo activo hacíamos el despacho. Entonces el costo de servir comienza a pasar, ¿verdad? Quizás entonces teníamos antes un canal para lo que eran clientes de Pepsi y un canal para lo que eran clientes de cervecería y ahora todo cambia. Muy bien. Bueno, ¿cómo podemos mejorar el... Oiga lo que vamos a decir, mejorar el nivel de servicio reduciendo inventarios. Mejorar el nivel de servicio reduciendo inventarios. Bueno, hagamos una cosa, hagamos un break aquí porque ya veo a la gente que necesitamos un descanso. Hagamos un break de unos 20 minutitos y volvemos para seguir con la segunda parte. 10 minutitos, por favor, break. 10 minutitos para que no se me vayan. Si no, después les prometemos, salimos un poquitito antes, pero 10 minutitos, por favor. 10 minutos más. No, 10 minutos de break. Ah, 10 minutos de break. Exacto. Porfa, no se les olvide. Cierre la puerta ahí para que nadie se vaya. Exacto, cierre.
estamos regresando, porfa. Porfa, nos vamos sentando otra vez, chiquillos. A ver, si vamos pasando, porfa. Uno, dos, tres. Ok, por favor, si pueden tomar sus asientos, damas y caballeros. Uno, dos, tres. ¿Escuchan bien ahí?
¿Listos? A todos los morados, si se pueden sentar, por favor. Espera a la silbatina. ¿Listos? Ok, listos. Por favor, silencio. ¿Ah? No, no puedo. No tengo autoridad. Bueno, compañeros, ¿listos para comenzar? Ok, vean. Ahora estaba hablando con algunos compañeros de ustedes y les decía, bueno, hay gente comercial aquí. Y me dicen, no, no hay gente comercial. Es una lástima que no haya gente comercial porque esa interacción es muy bonita, donde comienzan a entender muchas cosas que realmente a veces ellos no se preocupan por entender. Pero que estando en una reunión como esta, hay, a veces he visto discusiones o confrontaciones sanas cuando hay grupos de estos donde usted le dice, pues usted no sabe eso, usted no sabe lo otro, papá. Y entonces se arman unas confrontaciones bastante interesantes donde queda lo que dicen, se dice en inglés el awareness, o sea, la concientización, quedan conscientes de que algo tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, esta parte que está aquí es lo que tratamos de mejorar. Dice ahí, el primero, mejorar las, lo que andamos buscando, nuestra metodología se llama Score Chain, innovación gerencial, mejorar las comunicaciones dentro de toda la organización de la cadena de valor, ventas, mercadeo, producción y logística, porque tiene que trabajar como un equipo. Entonces pongan atención lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dice que están construyendo la Torre de Babel y se quedó Dios viendo, y la Torre de Babel era para que todos estuvieran ahí juntos, y Dios lo que quería más bien era que se esparcieran por toda la tierra. Y entonces dice Dios, dice, mira que tienen, dice, el mismo lenguaje, se comunican bien y trabajan como un solo equipo. Dice, y todo lo que ellos quieran lo van a poder hacer. Dando a entender que si uno tiene un mismo lenguaje, todo lo puede hacer. Entonces lo que hace Dios es, plum, corta las lenguas. Hasta el día de hoy todos sabemos lo que ha pasado. Cuando no se pueden comunicar, no pudieron construir el proyecto. Entonces es lo que pasa en las compañías. Yo veo que, por ejemplo, nosotros los latinos, a diferencia de los gringos, y trabajé muchos años con este señor Frasel, ellos trabajan menos que nosotros. Nosotros trabajamos más, pero ellos trabajan más inteligentemente que nosotros. Entonces lo puedo ver en CEFA. En CEFA acaba de decir, manden tanto producto para allá y no sé qué, y ahora todos los retornos. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, eso no es trabajar inteligentemente, ¿verdad? Y así se ven un montón de cosas donde cada área dice, ya logré, ¿cómo se llama? Un descuento con el proveedor, plum, y el montón de inventario ahí, en excesos. Eso no es trabajar inteligentemente. Ya tuve un montón de clientes más en la zona tal y tal, y el costo de servir es mucho más alto que la utilidad que nos generan sus clientes. Eso no es trabajar inteligentemente. Para trabajar inteligentemente hay que trabajar entonces con un solo lenguaje, como un equipo. Necesitamos involucrar en estas reuniones de aquí, y si la gente de recursos me está oyendo, tiene que venir gente de mercadeo, de producción y logística a trabajar aquí, perdón, a capacitarse aquí para que podamos tener un mismo lenguaje. Y el lenguaje que también nos va a ayudar es el lenguaje financiero. Porque hay áreas que tienen que sacrificarse, en otras palabras, perder desempeño, mientras para que el global de toda la compañía genere más valor. ¿Me voy a entender? Si producción necesita parar a las 2 de la tarde
y eso va a generar más ganancias para la compañía, hay que hacerlo. Si PriceSmart necesita llegar nada más a vender cierta cantidad y no más, eso va a generar más ganancias para toda la compañía. Pero todo el mundo tiene que saberlo. Todos tenemos que estar enfocados bajo un número, una sola meta. ¿Sabe cuál es la meta? No es utilidad bruta, no es costo logístico, es rentabilidad. Es utilidad neta. Nosotros le llamamos mejor EVA porque vemos los costos de capital. Pero ese es el enfoque, no es las ventas. Vuelvo a repetir, es mejor a veces vender menos y ganar más. Ustedes vieron ahora a los clientes que dejaban pérdida. Lo vieron, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no vendiéramos a esos clientes? Ganamos más. Vendemos menos, pero ganamos más. Y eso es trabajar inteligentemente. Los norteamericanos, si toman una decisión radical, no vendo más a eso y gano más. Pero nosotros estamos ya discutiendo en qué y todo, en esas discusiones. Oiga, pongan atención, esta estadística que tenemos de todas. El 60 al 70% de las reuniones que ustedes hacen es para hablar problemas internos por no hablar un lenguaje común. Mira, que va a haber una devolución de Walmart, no sé qué, hay reunión. Entonces se toma la decisión de hacer. Y eso es lo que me está pasando en CEFA, porque estoy metido ahí como un asesor con autoridad. Y me estoy viendo que son tantas las reuniones que hay, que lo que hay que hacer no hay tiempo para hacerlo. ¿No voy a entender? Entonces en CEFA, ¿con ustedes no pasa? ¿No pasa con ustedes? Bueno, necesito que me enseñen cómo hacen eso. Entonces, necesitamos básicamente crear también adoptar una nueva forma de integración, comunicación y desempeño general de la organización. Necesitamos hacer un cambio cultural en la forma de trabajar, ¿verdad? Desarrollar que cada área funcional de la logística, la compañía tenga como meta el mejor desempeño y optimización, no del área, sino de toda la empresa, es lo que dice ahí. ¿Verdad? En vez de buscar el desempeño propio de cada área. Cuarto, un equipo Sales and Operation Planning es responsable de desarrollar el pronóstico. Hoy también se le llama BPI, Business Process Integration, también a este proceso. Es integrar a todas las áreas. Es responsable de desarrollar el pronóstico, las metas financieras, operativas y definir las políticas de servicio al cliente para cada gerencia de la logística y la cadena de organización. El right chain, la cadena correcta, tiene como fundamento la capacitación, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Usar un lenguaje común para toda la compañía, una metodología y herramientas para optimizar el desempeño financiero de toda la organización. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que tenemos que hacer como cambio de la compañía si queremos ser diferentes. Si queremos seguir trabajando, perdone la palabra, mediocremente, y no hacemos cambios, vamos a seguir trabajando mediocremente. Y vamos a tener que trabajar mucho más. Es mejor trabajar menos, ¿verdad? Y sencillamente trabajar más a gusto y evitar las reuniones. Entonces, me dicen en CEFA, dice, se quedó corto. Dice, aquí no es el 60%, aquí es el 80%. O sea, no tenemos tiempo casi de estar, de trabajar e innovar, porque al final y al cabo lo que se quiere es un 20% y el 80% para hacer cosas nuevas, mejoramiento continuo, ¿verdad? Pero no hay tiempo porque nosotros mismos tenemos, ¿cómo se llama?, conflictos, porque cada uno habla un lenguaje diferente. ¿Dónde está el lenguaje diferente? En la métrica. La métrica mía en comercial es fill rate. La métrica mía en logística es costo. Son diferentes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no todas las métricas financieras mejoradas llevan al mismo lugar. No todos los caminos llegan a Roma. ¿Cuál es la métrica financiera que esta compañía quiere mejorar? ¿Es EVA? ¿Es GROI? ¿Es utilidad neta? ¿Cuál es? Porque cada una lleva diferentes caminos. Lo vamos a ver ahora. A mí en finanzas, yo creí, si la utilidad y el EVA va a llevar el mismo camino, el GROI, la rotación, si yo voy más rotación, me va a llevar al mismo camino. O sea, si yo mejoro la rotación, entonces la compañía va a ganar más. No es así.
Todos creemos que es así, pero no es así. Y tuvimos que, a mí me lo enseñó el tutor este que tuve, a entender y decir, estoy decepcionado de los gerentes financieros. Y digo, ¿por qué? Porque sencillamente ellos no entienden todos los trade-off o los intercambios que hay. Cuando usted toma una decisión, ¿cómo afecta a los demás? Y eso afecta, al fin y al cabo, la métrica financiera. Ok, bien. Ya esto lo vimos. Permítame. Ok. La otra cuestión es lo que estamos hablando, el análisis de los datos. Todos tenemos que analizar datos con un objetivo lógico. O sea, no es analizar por analizar. ¿Qué quiere usted mejorar? Y los datos le dicen a uno cómo tiene que hacerlo. Si usted analiza lo que acabamos de ver y tenemos artículos que están dejando pérdida por un análisis exhaustivo de datos, usted tiene que tomar decisiones sobre eso. Hoy en día es una gran información que tenemos, pero a veces no se sabe trabajar esa gran información. La metodología de nosotros consiste en tomar en logística todo lo que son las órdenes de compra, el maestro de los proveedores, las órdenes de los clientes o los pedidos, el maestro de clientes, los despachos, el transportista y todo el maestro de artículos. Todo eso se mete y comenzamos a crear perfiles, lo que se llaman BI hoy en día, Business Intelligence, en todo lo que es la actividad del cliente, inventario, abastecimiento, transportes y almacenaje. Y comenzamos a desarrollar todo lo que son los scorecards, sistemas de optimización y mejores prácticas en cada uno de los procesos, los scorecards, que nos van hablando financieramente los números y optimizar los procesos a través de esos números que nos van diciendo, para ir generando todo el plan maestro de servicio al cliente, el plan maestro del inventario, el plan maestro de las compras o producción, el plan maestro de transporte y por último el de almacenaje, con todas las cosas que hay que hacer ahí, ¿verdad? Pero todo partimos de un análisis de datos. Sin data realmente hoy en día es muy difícil. Hay ya muchos paquetes que están desarrollando análisis de datos y compañías que están analizando lo que es el Big Data, que son datos masivos para reconocer. Ahora, tenemos que reconocer que no es analizar qué es lo que usted quiere mejorar. Dependiendo de lo que usted quiera mejorar, así son los datos que usted va a necesitar. Muy bien. Bueno, ¿cómo optimizamos la logística? Vamos a minimizar los costos totales de la logística reduciendo el costo de transporte, reduciendo el costo de almacenaje, el costo de inventario y el costo de pérdida de ventas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las restricciones que tenemos en una optimización? La política de servicio es ¿qué fill rate queremos tener? ¿Qué nivel de servicio queremos dar? Bueno, ya lo hemos hablado. No siempre es el 100%. Tenemos que encontrar para qué artículos tenemos que dar el 90, el 95 y el 100%. ¿De acuerdo? El tiempo de respuesta. ¿Qué tiempo de respuesta quiero darle a los clientes? Entre mayor sea el tiempo de respuesta, ¿qué pasa con los costos logísticos? Normalmente suben, ¿verdad? El tiempo, la frecuencia de entrega. ¿Cada cuánto tengo que ir? ¿Todos los días? ¿Cada mediodía? Dependiendo de lo que yo defina aquí, ¿verdad? Que es la política de servicio que hemos hablado, los costos van a ser. Entonces, cuando vemos esta siguiente filmina, nótese aquí el fill rate, los diferentes niveles de servicio, nótese aquí los días de entrega, cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días, ¿verdad? Y aquí está todo el costo total de logística. O sea, en cualquier punto usted puede estar dependiendo qué es lo que define aquí y qué es lo que define aquí. Así va a ser su costo logístico. Cuando usted no tiene política de servicio, sus costos logísticos andan divagando. Porque todos los clientes son importantes para comercialización. El cliente C hay que entregarle en 24 horas. Al cliente A, 24, a todos hay que recibirle retornos. No. Hay que clasificarlos, hay que segmentarlos como lo vimos ahora. Muy bien. Entonces, la política de servicio lo que hace es cuantificar
y segmentar por canal y ABC de clientes, y los SKUs definen los niveles de servicio y tiempos de respuesta que vamos a tener. Dice, mide el valor agregado y las cantidades mínimas de las órdenes que deben ser establecidas. En otras palabras, yo no voy a dejar 5 cajas de juguete a 34 kilómetros. Lo mínimo que me puede, sencillamente, lo mínimo que yo puedo vender son 25 cajas, porque sé que el costo de servirse me paga y me genera ganancia. Si no, con mucho gusto, yo se lo voy a dejar las 5 cajas, pero usted tiene que pagarme el, ¿verdad? El transporte. Muy bien. Okay. Bueno, eso lo vimos, Esta es parte de lo que es toda la parte de análisis de datos, quiénes son los clientes A con los artículos B, y así sucesivamente, ¿verdad? La política de servicio. Okay. El right stock, el inventario correcto. El desempeño financiero incluye el GNROI, el IVA, el IPC, es maximizado para optimizar la rotación de los SKU. Se define el fill rate, que vamos a querer, la reducción de errores de pronóstico, el tiempo de entrega, los costos de ser ave de producción, órdenes de compra en el supply chain y todos los costos de mantener inventario. Este es el objetivo total del right stock. Okay. Que vamos a estudiar esta filmina. No se pierdan esta filmina porque esta filmina es muy buena y siempre la uso y aclara muy bien. Notes el nivel de servicio aquí. 50, 60, 65, 70. Para tener un mayor nivel de servicio, ¿qué tiene que pasar con el inventario? Señores, tiene que subir, pero díganlo duro, tienen que subir. Entonces, nótese aquí cómo el inventario va a subir, ¿verdad? Conforme el nivel de servicio va a crecer. ¿Están viendo, verdad? Y el costo de mantener inventario, que es el 45%, que esta es una de las cosas que la gente de innovación tiene que ver, ¿cuánto es el costo de mantener inventarios? El lote económico que todos aprendimos en la universidad usa el costo de mantener inventarios, pero el lote económico no se utiliza en ningún lado. En ninguna compañía lo usan. ¿Por qué? Porque no han entendido que el costo de mantener inventarios varía dependiendo del producto. Lo acabamos de ver. No es lo mismo almacenar papel higiénico que almacenar cajas de cerveza o tarimas de cerveza. Una requiere montacargas y el otro requiere una carretilla. El costo de mantener inventarios es diferente. En uno se requiere más espacio, en otro se requiere poco espacio, ¿verdad? Si usted almacenara perlas, el espacio requerido es de este tamaño. Si usted almacena cerveza, el espacio requerido es de este tamaño. El costo de mantener inventarios del almacén por espacio varía dependiendo del tipo de artículo. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que la famosa, el EOQ, el lote económico, ¿verdad? De compra y de, ¿cómo se llama? Y de producción, es dos veces el tamaño del pedido por el pronóstico o la demanda, dividido entre la tasa de mantener inventario, que es esta que está aquí, multiplicado por el valor del inventario. Y esto es lo que no se calcula bien. Nadie. Entonces resulta que todo el mundo usa la que da el estado de pérdidas y ganancias, que agarra todos los costos logísticos, ¿verdad? Y los divide entre el inventario promedio. Y esa es la tasa. Pero si usted lo usa para todos los artículos, donde en uno de estos son 70%, en otros son 20%, y ahí la fórmula sencillamente da disparates. Entonces, cuando uno trata de usar esa fórmula, dice, ¿está loco? ¿Cómo voy a tener yo aquí para 5 años? Claro, porque no está considerando los costos de mantener inventario los correctos. Para cada artículo hay un costo de mantener inventario diferente. ¿Estamos claros en eso? ¿Verdad? El mejor ejemplo es papel higiénico y cerveza. Uno pesa y el otro no pesa. Uno tiene más espacio que el otro. Unos usan rack, otros no usan rack. El papel higiénico se puede, ¿cómo se llama?, poner en bultos todo el piso. No necesita ninguna inversión de racks. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Ok. Entonces vean
que aquí tenemos el costo de mantener inventario y el costo de la pérdida de venta. A mayor nivel de inventario, ¿qué pasa con la pérdida de venta? Se reduce. Si sumamos ambos, el costo de mantener inventario y el costo de pérdida de ventas, nos da el costo más bajo aquí. ¿Verdad? Que es lo mismo que vimos en el gráfico, ¿se acuerdan? Ahora, entonces dice que el nivel de servicio, ¿cuánto tiene que ser? 95%. Que vamos con calma. Vean la rotación del inventario. Todo el mundo dice que la rotación tiene que ser la más alta, la mejor rotación. Ok, está bien, pongan la rotación más alta, pero el nivel de servicio, al bajar los inventarios, se le puede ir a la mitad, al 50%. En otras palabras, para que usted aumente la rotación, ¿qué pasa con el nivel de servicio? Se destruye, o sea, se baja. A mayor rotación, menos inventario, menos entregas tengo. Si yo quiero maximizar mi rotación, quiere decir en 6.3, sencillamente tendría que tener un fill rate del 50%, lo cual no suena lógico porque no vamos a perder el 50% de las ventas. ¿Estamos claros ahí? Que viene el margen bruto. ¿Dónde se da el margen bruto? Cuando tenemos mayor cantidad de ventas o menos pérdida de ventas, se da aquí. Se da, ¿cómo se llama? En el 99.95% de nivel de servicio. El GNROI. ¿Saben qué es el GNROI? ¿No usan GNROI? GNROI es una métrica de la productividad de la categoría de productos. Es Gross Margin Return on Inventory. Y es el margen bruto en términos absolutos, en dólares, dividido entre el inventario promedio. Es una métrica muy poderosa. Entonces, si por ejemplo usted tiene un artículo A y un artículo Z, y en uno es 4 y en otro es 2, o sea que esta relación que está aquí de GNROI dio en uno 4 y en otro 2, significa que por un dólar que yo invierta en inventario, en el artículo A me deja 4 dólares de utilidad bruta. Mientras que el artículo Z, si yo invierto un dólar, me deja solo 2 dólares de utilidad bruta. Si usted tuviera un dólar en la bolsa, ¿cuál de los dos artículos trataría usted de vender? El A. Entonces, sencillamente, eso es el GNROI. Es una productividad. Ahora, el GNROI máximo se da aquí. Cuando este nivel de, nótese que depende del nivel de inventario, donde los niveles de inventario están cambiando aquí, ¿verdad? Entonces, el GNROI máximo está aquí, 76%, donde podemos maximizar, y eso significa un 80% de nivel de servicio. Ok, aquí está el IVA. El IVA no es el impuesto a valor agregado. El IVA es Inventory Value Added, que es igual al margen bruto menos los costos de mantener inventario. Y esto es igual a la tasa esta, ICR, multiplicado por el inventario promedio. ¿Da? Ahí nos da ese. Entonces, es los costos de mantener inventario. La gran ventaja de los costos de mantener inventario es que no solo habla de los costos de almacenaje, sino que incluye el costo financiero del inventario, que es el costo de capital. ¿Se acuerda que vimos que el EVA era ventas menos gastos menos cargos de capital? En el inventario, los cargos de capital es el inventario, que es un activo, se castiga con un costo de capital, que es el costo de oportunidad de la empresa. Ok, siguiente. ¿Dónde se da el mayor EVA del inventario? Aquí. Y las mayores ventas aquí. Ok, entonces tenemos algo como esto. Y aquí tenemos que es entonces 90% y ahí 100%. Entonces la pregunta es,
con todo este montón de métricas financieras, ¿cuál fill rate escojo? Porque todas las métricas financieras me tiran a diferentes fill rates. Y ahí está el problema de la compañía. Porque el gerente de inventarios quiere la mayor rotación. El gerente, ¿cómo se llama?, de ventas, quiere el mayor margen bruto o las mayores ventas. El gerente de categorías quiere el mejor GROI, ¿verdad? Y el gerente de inventarios quiere el menor costo. Entonces, ¿a cuál fill rate le tiro? Eso es hablar francés, inglés, papiamento, español y portugués. ¿Qué lenguaje hablamos aquí? ¿Cuál lenguaje queremos hablar aquí? ¿Cuál métrica usted quiere maximizar? Nosotros, como recomendación, escogemos el EVA, el inventario, que es este. Si usted vendiera el 100%, usted generaría $213,000 de EVA, si vendiera el 100%. Eso es por el costo del inventario. Pero si usted vende el 90%, usted generaría $809,000. Entonces, cuando llega aquí dice, ¡ganamos $213,000! ¡Aplausos a todos! Y alguien levanta la mano, pudimos haber ganado $800,000 si hubiéramos tenido menos inventario. ¿Quién paga la diferencia de esos $600,000? Perdón, sí, $600,000. ¿Quién la paga? Los socios de la compañía. Esos son los que están pagando eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa es, para trabajar, ¿qué lenguaje vamos a hablar como un financiero? Si no tenemos eso claro, van a haber reunitis y reunitis y reunitis. Porque dice, mira, el inventario está muy alto. Ah, bueno, entonces bajémoslo. Y hay una reunión para bajarlo. Reunión para bajarlo. Una vez que está la reunión, dice, mira, la pérdida de venta está muy alto, el fill rate está muy alto. Reunión para entonces mejorar. Y así estamos. Para acá y para allá. Así están reuniones. Son ciclos. Porque todos hablamos un lenguaje común. Bueno, yo creo que eso es algo muy importante reconocer. Pero ojo, el lenguaje común tiene que ser uno donde todos lleguemos a una meta en común. Nótese que si estamos hablando de rotación, hay que sacrificar rotación. Porque en vez de tener una rotación de 6, tengo una rotación de 3.7. Pero no importa. Yo me baje la rotación. ¿Por qué? Porque la compañía va a ganar más. ¿Está claro esto? Bueno, esto es una linda inquietud que no aprendí yo en la universidad y que los gerentes financieros no, a veces no les llegan, no pueden entenderlo. Porque al igual que yo creen que todos los caminos llegan a Roma, y aquí no es así. Cada área, sencillamente como está trabajando hoy en día, lleva un camino diferente y por eso andamos tan descontrolados. Bueno, muy bien. Bueno, estrategias de reducción de inventarios. Esta es una estrategia que tuvimos con una compañía, ¿verdad?, de farma, en bajar 11 millones. Y dijimos que hay mucho a veces de lo que no se vende y hay poco de lo que no se vende. Y aquí hicimos una estrategia para bajar de 72 días a 50 días y para bajar artículos de 695 días a 90 días, ¿verdad? Que hay un montón de artículos de esos que inclusive en repuestos ya están obsoletos porque la máquina cambió y ahí está. En libros está. Y eso ya es basura. Muy bien. Entonces vamos midiendo en toda la cadena de valor. Bueno, la cadena de valor en logística está compuesta, como ya vimos, vamos a ir aquí dibujándola, ¿verdad?
está servicio al cliente, perdón, planeamiento de la demanda. Planeamiento de la demanda o forecast, la parte de servicio al cliente, la parte de inventarios, la parte de compras, abastecimiento, producción, la parte de transporte, aquí es manufactura también, y la parte de almacenaje. Que lo que vamos midiendo es ir midiendo el valor agregado en cada uno de estos puntos, hasta reconocer qué deja valor y qué no deja valor. Entonces, cuando vemos la parte del inventario, a eso nosotros le llamamos el IVA, que es el valor agregado al inventario. Está el LOVA, que es el costo de servir. Aquí se mide el IVA y aquí se mide el costo de servir, que es al consumidor. Y también hay otro que se llama LOFVA, que es una nueva métrica que dice Logistic Financial Value Added, que a veces usted puede llegar a tener ganancias sirviéndole a un cliente con utilidad bruto, pero cuando le mete el crédito que le da, todavía destruye valor, o más bien lo hace destruir valor. Le doy 60 días para que pague, 30 días para que pague, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se mide esta parte de la parte financiera, que sería el LOFVA. Entonces, vamos midiendo el valor agregado en cada una de las cadenas de valor y ahí vamos desechando artículos, canales y hasta clientes. ¿Me voy a entender? Vamos midiendo entonces dónde nos agrega valor en todo paso por paso. Bueno, muy bien. Bueno, viene la parte de suplencia. Y hoy en día, pues en supply chain global, ¿verdad? Tenemos que es muy complicado. Es la parte de la logística más complicada, supply chain global, ¿verdad? Donde tenemos la planeación de la demanda. Voy a leerlo ahí, dice, estimar las oportunidades de venta tanto en el sell-in como el sell-out, ¿verdad? Básicamente al distribuidor y del distribuidor al consumidor. Tenemos que hacer toda la parte de planeamiento suministro, de dónde vamos a suministrar, de dónde vamos a llegarle a nuestros clientes, alineación con plantas, con bodegas, definición de inventarios y los requerimientos de producción, ¿verdad? Una vez entonces encontramos las fuentes de abastecimiento, que serían las fábricas, planeación de la compra, soporte de departamento de calidad, aseguramiento de la calidad, análisis y capacidad a mediano plazo y logística de envíos. Aquí tenemos las plantas de producción, ¿verdad? Y después viene la parte de lo que es ir al mercado, donde se registra la facturación entre compañías, porque la planta, por decir así, le vende a su centro de distribución regional en los diferentes países. Es una facturación intracompañía, ¿verdad? Ya después viene todo el análisis de lo que es, si vamos a usar un tercero, un distribuidor, que es la parte de centros, múltiples centros de distribución de mercados, ¿verdad? Y toda la parte de apoyar en sistemas de warehouse management system, ubicación estratégica, manejo de inventarios, envío de productos a los diferentes mercados, ¿verdad? Si hay también procesos de cross docking donde entra a un, ¿cómo se llama? Viene de una planta, entra a un centro de distribución de cross docking y plum, va para los diferentes distribuidores y acondicionamientos especiales para promociones, maquilas, etcétera. Y aquí va a los diferentes mercados. Gráficamente tendríamos algo como esto, donde tenemos fábrica en Asia, en Europa, en Centroamérica y América del Sur, o el Caribe. Y a partir de ahí comenzamos entonces a enviar a los diferentes centros de distribución globales que hay, ¿verdad? Y después de ahí, de las fábricas pueden ir directamente a los clientes o a los mercados que hayan, ¿verdad? Con centros de distribución que los surten. Y también puede surtir de un centro de distribución a otro centro de distribución regional. Entonces, esa es la complejidad de la logística, donde toda la parte, los headquarters, están en este caso, digamos, en Europa,
y a partir de ahí comienzan a coordinar toda la logística global. Y eso es bien, bien complicado. Se requiere de, ahí donde SAP trabaja muy bien, básicamente por la interacción, SAP es reconocido. Para mí SAP, este es el mayor valor agregado de SAP, la interacción de datos globales que hay entre todas las compañías, ¿verdad? Muy bien. Bueno, después venimos aquí desarrollando todo lo que son las diferentes fuentes de abastecimiento, sin comprarlo localmente, producirlo localmente o comprarlo y traerlo internacionalmente. Aquí tenemos el caso de una de Walt Disney, ¿verdad? Donde se hace un análisis si se compraba localmente o internacionalmente. Tenemos aquí todo lo que es los costos, ¿verdad? Básicamente hay una gran diferencia entre el costo de landed cost, ¿verdad? Que es el costo puesto en el país. Nótese que la parte internacional entra una serie de costos como son freight forward, brokering, bancos, etcétera, etcétera, que son todos estos que estamos marcando aquí. La parte local no. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una compra local o una producción local y una compra internacional? Son dos cosas. Uno es el costo de operar y el otro es el costo del inventario. En este caso, hablando de un producto terminado, nótese los días en tránsito localmente de este producto, de este proveedor, es 3, de este proveedor es 5, de aquí es 40 y el otro es 35. Cuando metemos el costo de mantener inventario, nótese las diferencias, 108 y 174 mil cuando es local, cuando es internacional ya sube a 1 millón y 1.100.000. Pero nótese los costos también de adquisición que pasan de 13 a 8, o sea, hay un trade-off entre inventario y costo de venta, si es local o internacional. Al final tenemos que el costo de adquisición más bajo se logra en el doméstico 1, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, si nos vamos nada más a ver el costo y no vemos el EVA, no te se eleva. El EVA es mucho mayor en el internacional, ¿verdad? Entonces son las cosas que tenemos que valorar si nos vamos por precio o nos vamos por EVA o nos vamos por alguna otra métrica financiera que queramos desarrollar. Tenemos que tener bien claro en la compañía cuál es la métrica financiera que nosotros queremos maximizar. No todas se pueden maximizar. Muy bien. Las diferentes alternativas que hay. Aquí son las diferentes alternativas. Esto era lo que es Walt Disney, básicamente, ¿verdad? Traían de Shenzhen, pasaba por Long Beach y llegaba a Disney World en Orlando. Y esta pasaba por Savannah, perdón, al revés. Este es por Long Beach, llegaba a Disneylandia. Y este es por Savannah, pasando por el Canal de Panamá, llegaba a la costa este donde está Disney World. Y para surtir. Entonces comenzamos a hacer una serie de diferentes alternativas donde entraba todo por Long Beach y de ahí cruzaba desde Long Beach hasta Orlando a través de furgones. Entonces, ¿cuánto costaba eso? Comenzamos a medir. La otra es usando ferrocarril, entrando por Long Beach, ¿verdad? Y la otra fue sencillamente haciendo cross-docking de contenedores dentro de Long Beach. Entonces se analizó todo esto y al final pues se escogió la mejor, que fue básicamente creo que fue esta que está aquí. Generó unos ahorros enormes. Estas son las diferentes alternativas que hay que desarrollar en logística a la hora de entrar en suplencia. Cuando entramos en esto, pues vamos viendo las diferentes alternativas que eso. Déjeme darle un ejemplo de eso a través de simulación. ¿Verdad? Okay, nótese aquí
toda la parte de costeo que hay. Aquí tenemos Guadalajara, Guanajuato, el centro de distribución, los centros de distribución regionales, y vamos costeando todo lo que es el inventario, la suplencia, el transporte. Cada una de estas está costeada y comenzamos a simular cuánto nos cuesta la cadena de abastecimiento a través del número de camiones, los inventarios que hay, todos estos inventarios que existen aquí, que aquí dice la parte de inventario, cuánto nos cuesta el transporte, etcétera, y comenzamos a simular, ¿verdad?, básicamente toda la red de distribución que hay, de fábricas a centros de distribuciones y de ahí a regiones para vender. Bueno, pasó bastante rápido, pero entonces digamos que esa cadena de abastecimiento nos cuesta 44 millones de colones, o de dólares, perdón. Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro esto y lo paso a otro estado, a otro país, y la fábrica, el costo financiero, en vez, vamos a ver, de 230 me cuesta 180. Entonces comenzamos a hacer diferentes alternativas de decisión, como estamos viendo ahora con Walt Disney, y comenzamos a simular la red de distribución nueva, cambiando la fábrica en otra posición, eliminando la fábrica, poniendo un centro de distribución regional, usando un 3PL, etcétera, ¿verdad? Y al final, pues cuando termina la simulación, yo veo que de 44 millones me pasó a 40 millones, entonces es factible hacer un cambio en la red de distribución. Entonces, usando la simulación, de esta manera podemos lograrlo. Ahora, lo bonito de toda esta simulación es que es estocástica, con variaciones en la demanda. ¿De acuerdo? Déjeme ver si yo tengo aquí algo de esto. Bueno, aquí está la desviación, vea que por ejemplo dice va de 2 con una desviación estándar de 0.5 y es una distribución normal, entonces hace variaciones de la demanda de acuerdo a los picos que hay, ¿verdad? Es muy importante en logística, en logística hay tres cosas que varían. En logística varían tres cosas: el precio, el tiempo de entrega y la demanda. Entonces, cuando tenemos, digamos aquí tiempo y aquí cantidad, lo que tenemos son variaciones y encontramos el pronóstico en este tema 1, ¿verdad? Al final, cuando tomamos todo esto es una curva de distribución normal de variabilidad. Esta distribución normal tenemos que normalmente los paquetes de pronóstico dan el promedio, pero el promedio histórico, que sería aquí, todo lo que tenemos por encima de esto es el stock de seguridad. Ahora, si estamos hablando de la Imperial, trabajamos el pronóstico aquí o aquí, o en el medio.
¿Qué piensan? Alguien dijo algo, pero muy chiquito, muy calladito. Sea un producto que es top A en ustedes, hay que trabajarlo aquí. No nos podemos dar el lujo de que un pico no sea cubierto. ¿De acuerdo? Ahora, si es un artículo C, que no sé si ustedes tienen artículo C, ¿tienen artículo C? O sea, entonces, nosotros tenemos que ir trabajando con estos de seguridad diferentes, porque el tener mucho inventario es parte del problema. Eso es lo que analiza, ¿se acuerda que vimos ahora esta cuestión de las diferentes métricas financieras, que íbamos viendo los diferentes niveles de servicio? Aquí es donde está el nivel de servicio de 60%, 70% y aquí el de 99%. Entonces, todo esto es una variabilidad muy grande, estocástica que hay que saber trabajar y modelar. Porque no podemos trabajar por promedios. O sea, si somos ingenieros, el promedio no se vale. Si hay algo que un ingeniero industrial tiene que hoy en día aprender, son dos cosas: es finanzas y probabilidad y estadística. Eso es lo que tiene que aprender, así pero bastante. Entonces es ingeniería industrial con finanzas y con estadística. Y si quiere meterle mercadeo, pues sería un plus adicional muy importante. Pero no puede dejar de trabajar con estadística y finanzas. Es sumamente importante esta parte. Ok. Que la otra parte que también necesitamos es conocer la visibilidad del abastecimiento. No sé cómo estarán ustedes en eso, yo imagino que deben estar muy bien. Es saber exactamente el producto por dónde viene, por cada fecha. Es algo esencial en la logística. Eso es para reducir el riesgo. El riesgo más grande es que se vaya el barco sin la mercadería. Porque a veces los barcos no salen todos los días como los aviones. Si se va el avión, no importa, en 3 horas sale otro avión y se hace. Pero a veces en lugares muy alejados, donde va haciendo muchas paradas, básicamente tenemos que darle una visibilidad muy grande a todos los pedidos que hayan, ¿verdad? Este, por ejemplo, se pone la orden el 1 de marzo y se espera que el 9 de abril esté llegando. Entonces hay que darle visibilidad. Nótese que dura 39 días en bajar. Oigan lo que les voy a decir: un día menos de tiempo de entrega es un día menos de inventarios. Un día menos de tiempo de entrega es un día menos de inventario ahí. De tal manera que esta parte hay mucha plata ahí, que se puede aprovechar si hacemos las cosas bien sincronizadas, ¿verdad? Hoy en compras se habla del SOP, pero no es el Sales Operation Planning, es el Standard Operation Procedure, donde hay en la nube todos los participantes, forward, transportistas, agencias aduanales, están viendo por dónde va el pedido y ellos mismos lo van llenando. De tal manera que todos estemos visualizando lo que cada uno tiene que hacer. Cuando se hace la compra, se manda toda esta información de quién le va a regresar, quién lo va a recoger, en qué fecha que va a estar, y todo el mundo está informado. De tal manera que si, por ejemplo, la mercadería tiene que llegar el 11 de noviembre al forward, él sabe que si no llega el 11 de noviembre tiene que pegar un grito. O más bien, debería actuar proactivamente diciéndole a la fábrica si ya le mandó la mercadería que tiene que despachar del puerto. Porque conoce que si mañana es 11, yo llamo, usted ya viene, la mercadería me cae mañana. Entonces ahí todos comenzamos a trabajar en toda la parte de visibilidad. Muy bien. La gerencia de transportes, la red de distribución, rutas, frecuencia de entrega, horarios y modos. Y terceros, son diseñados y escogidos para minimizar los costos totales de logística que cumplan con la política de servicio al cliente.
¿Cuál era la política de servicio al cliente? 24 horas, dos veces por semana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, aquí está un análisis, un scorecard de cómo básicamente seleccionar los diferentes modos de transporte, aéreo, océano, hasta por avión, ¿verdad? Haciendo todo el análisis de inventarios, de tiempo y costos. Es un análisis que hay que hacer. Ya vimos la parte de simulación. Esta es la parte que también estamos viendo en la parte de ruteo, donde vimos que hay rutas que dejan pérdidas y otras rutas que dejan ganancia, y cómo podemos interactuar y diseñar a través de estos dashboard dinámicos, se le llaman a esto, dashboard dinámicos, ¿verdad? Y la otra parte, que esto es un trabajo que también hicimos para una compañía, hoy en día es bellísimo trabajar con Google, porque esto es gratis, básicamente, y toda la parte donde van los, ¿cómo se llama? Los transportistas van haciendo el pineo de la localización, ¿verdad? Donde va dejando en cada pulpería, supermercado, y se va levantando toda esta información. Esto lo hicimos con un cliente. Nótese que los colores ahí no están por casualidad, son lo que se llaman los famosos clústeres. Los clústeres van definiendo regiones de clientes, ¿verdad? Y en esas regiones de clientes vamos encontrando estadísticamente que hay clientes que nos piden todos los días, unos que nos piden cada 2 días y otros cada 15 días. Los clientes que más nos piden son los que están en blanco. Estadísticamente lo sabemos. De tal manera que lo que yo hago es hacer una ruta máster con los clientes que están en blanco, ¿verdad? Ahora, hay una variabilidad de que si esos clientes, vamos a ver si me logran entender, los clientes en blanco, supongamos que yo duro 6 horas en entregarlos, pero yo puedo trabajar hasta 10 horas, de 8 a 10 horas. Estadísticamente analizamos estos clientes. Cuando viene un cliente de esos y pide, yo hago un desvío. De la ruta. Cuando lo piden, que es aleatoriamente. De tal manera que las otras 2 a 4 horas me da tiempo para terminar la ruta y entregarla. En esta compañía pasamos de 20 rutas a 13 rutas haciendo este análisis. Pero es totalmente estadístico. Y va aglomerando por clúster, ¿verdad? Hasta ir creando los clúster, ¿cómo se llama? Esto es un diseño que aprendimos, parece mentira, del metro de Francia, que es uno de los mejores metros que hay, ¿verdad? Donde se van comunicando entre ciudades y toda la cuestión, inclusive, por decir algo, hasta puede haber algo como esto, un enlace ahí, para que este camión, por alguna razón, pueda también ir haciendo la distribución en otro lugar. Entonces, todo eso es un mapa que se va haciendo, que son llenos de clústeres de ese tipo. Todas las que están ahí son, en este caso, farmacias que se están pidiendo todos los días. Pero como repetimos, hay una serie de clientes independientes que también entran dentro de ese clúster. ¿Está claro? Ahora, todo esto se hace, ¿verdad? Y, interesantemente, no lo tengo aquí, pero todo eso se amarra ahora con Waze. Una vez que la ruta se hace, se diseña la ruta en un programa, ya se le da al transportista, le queda la ruta que tiene que seguir, que supóngase que es esa. Si hay un cambio, el mismo güey le dice, no, váyase por aquí, entregue este, se devuelve y después se vuelve a hacer este. Por un accidente o por cualquier cosa. En otras palabras, la ruta se vuelve muy dinámica en ese sentido. ¿Estamos? Y por último, vamos cerrando todo lo que es la parte de almacenaje. Los almacenes cumplen con los requerimientos del pronóstico, la política de servicio al cliente, minimizan el costo total de la logística, maximizando la productividad y balanceando la densidad. Dice, teniendo inventarios exactos y los horarios establecidos para llegar a los clientes o alistar a los clientes de acuerdo a la política de entrega, ¿verdad? Aquí tenemos básicamente un análisis de los diferentes costos que hay de usar Flow Rack, carruseles, cuánto nos cuesta en una compañía,
y separando los costos del uso de los equipos. Una bodega, para que sea buena bodega, y ustedes lo creo que lo tienen, es una bodega de cuatro paredes, tiene varias bodegas. ¿Verdad? Porque dijimos que los niños son diferentes, ¿se acuerdan? Que habían, ¿cómo se llama? Niños bien portados y otros mal portados. Hay unos que se piden unidades sueltas. ¿Ustedes están entregando unidades sueltas? Sí. Entregan unidades sueltas, que es muy costoso, entonces requiere un sistema, digamos, ya de conveyors y cosas de esas, cosas más donde los empleados no caminen tanto, y está pues por tarimas que usan racks, ¿verdad?, convencionales, y así sucesivamente en cajas, etcétera. Una bodega está conformada por varias bodegas internas, y ahí está la gran, digamos, capacidad y el talento de hacer un buen diseño de la bodega, cuando usted puede ver que dentro de la bodega hay diferentes bodegas dependiendo del tipo de artículo y el tipo de canal. Esta es la bodega del Grupo Monge, y tuvimos que hacer una bodega especial por asuntos de seguridad para lo que era teléfonos y esas cosas pequeñas que hay, ¿verdad? Y todo lo trabajamos con Bayer. Este es Avon, República Dominicana. Esta es una de las cosas más impresionantes que hay en esa industria, que es el picking. El picking de unidades, normalmente cuando vamos con un carrito o con una carretilla, alcanza las 200 unidades promedio. Ahí se alcanza hasta 700 y 800, porque el que camina es el producto en unidad suelta. No camina el operario. El operario está aquí, sencillamente esperando que reciba la caja, recibe la caja y comienza a echar de su estación. Esos son como células que hoy día se hablan, ¿verdad? En la industria médica ahora existen muchas células de trabajo, de procesos, donde una persona, es una línea de producción de la misma persona, se va moviendo a hacer el producto y lo entrega a otro proceso. Eso se llama producción celular. Y en República Dominicana, inclusive, han puesto varias personas, pero este mismo que termina la operación, cierra la operación pasándose al otro lado. Entonces eso ahorra, sencillamente mejora la productividad. En vez de tener una persona, la misma persona cierra el proceso. ¿Verdad? Este es el nuevo centro de institución de CEFA que estamos diseñando, con toda la parte de picking, unidades y medicinas, con una productividad que actualmente anda como en 180, pasarla a 600 unidades por hora hombre. ¿Verdad? Actualmente están llenas de mezaninis y eso es un hormiguero, subiendo gente y bajando gente que no se vale. Es muy productivo. Esta es la simulación. En esta compañía, en República Dominicana de Avon, nos decían, queremos hacer un espejo de lo que está aquí, hacer un copy-paste de esto y hacer una bodega aquí a la par. Comenzamos a hacer el análisis, el perfilado, y nos encontramos que el problema de querer hacer eso eran los artículos A, que están aquí, en estas estaciones. Entonces lo que hicimos es, no hagamos un espejo todo, hagamos un espejo solo de la línea de producción de artículos A, porque esa se balancea, era suficiente. Entonces, lo comenzamos a hacer en simulación de dos dimensiones, después pasamos la simulación a hacerla en tres dimensiones, nótese el AutoCAD ahí abajo, ¿verdad? Y comenzamos a hacer las dos estaciones y vimos que funcionaba. Y pues, ya para darle un poquito más de color y de sabor, pues lo hicimos con movimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo primordial a la hora de hacer un centro de distribución, ¿verdad? Verlo cómo trabaja en tres dimensiones antes de pegar el primer ladrillo, porque después vienen los problemas cuando no funciona, ¿verdad? Tenemos los RAI Score, ¿verdad? O sea, las métricas integrales, o lo que estamos hablando, balanceadas y alineadas, que esto es lo que las compañías no tienen. Cada uno anda con su métrica diferente, ¿verdad? Tenemos que se puedan comparar, que sean ambiciosas, alcanzables e incrementables a través de la innovación, ¿verdad?
y toma de nos ayuda a tomar decisiones y un desempeño, un mejor desempeño, ¿verdad? Aquí tenemos todo el scorecard, ¿verdad?, de la logística de una compañía. Nótese que aquí están los costos totales de servicio al cliente, de inventarios, de compras, de transporte y almacenaje. Este es el valor que usted encuentra en el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, ese que está ahí. Ahora, segméntelo por regiones, eso es lo que usted no encuentra, o por canales, o por categorías de producto, o por lo que usted quiera, países, y comience a agarrar esto y desglosarlo. Y aquí comienza usted a encontrar que todas las métricas que salen se comienzan a comparar. Entonces, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Estaba trabajando como gerente de centro de más por menos, y estaba Cuestemoras y estaba Estudiantes. Estaban a 500 metros de diferencia nada más uno del otro. Comenzamos a sacar el costo más caro en ese tiempo, después de la mano de obra, eran las bolsas de plástico. Por encima del alquiler o cualquier otra cosa. Mano de obra, las bolsas. Y resulta que los dos vendían lo mismo, pero uno gastaba el doble de bolsas que el otro. Cuando comenzamos a partir de eso, nos dimos cuenta del gasto de las bolsas. Entonces vamos a ver, y resulta que el de Estudiantes solo tenía la bolsa de 18, la grande. Entonces iba un desodorante con una bolsa de 18 y ahí se iba el cliente. Mientras que en la otra tenía la bolsa de 18, la bolsa número 15 y la bolsa de 8. Entonces si venía un desodorante, le daban una bolsita pequeña y se iba. Cuando usted comienza a hacer estas comparaciones de benchmark entre las diferentes localizaciones, centros de distribución regionales, ¿cómo le llaman ustedes? Depots, ¿cómo le llaman? Los que están en los diferentes sedes también. Bueno, sedes regionales, usted comienza a encontrar oportunidades de mejora cuando puede partir bien los costos y las métricas en cada uno de esos segmentos o instalaciones. Aquí también está por categoría la logística. Usted encuentra lo mismo, encuentra el costo total en estado de pérdidas y ganancias, pero no sabe cuánto le cuesta la leche, los lácteos, lo que es vegetales, congelados, lo que es mercadería general, lo que es belleza, y comenzamos entonces a sacar y a comparar las métricas de todo eso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta lo importado y lo doméstico? Me di cuenta en esta compañía que les comentaba que el 70% de la mercadería viene, 75% viene en avión. Y digo, ¿por qué viene el avión el 75%? Porque siempre se ha hecho así. Esa fue la respuesta, casi me caigo, ¿verdad? O sea, tuve que sentarme. O sea, el centro de distribución, el hub, está en Panamá. Son 2 horas en avión y 24 horas terrestre. Pero el costo vale 5 veces más. Está bien para una emergencia traerlo en avión. Y estamos hablando de horas, que no es mucho tampoco. Pero la respuesta es esa. O sea, hay muchas cosas que podemos reconocer de los costos domésticos e importados haciendo toda esta cuestión. Y después tenemos aquí todo lo que es la justificación del proyecto. Básicamente, tenemos aquí lo que es la rotación de inventarios. ¿Cómo podemos pasarla de una rotación de 2.78 a 3.5 y cuántos ahorros nos va a dar anualmente? La densidad, ¿verdad?, de guardar, podemos decir así, lo que guardamos en un grupo de tarimas, en 5.28 pies cúbicos por SKU, pasarlo a guardar en 3.75. O sea, en otras palabras, mejoramos la densidad de almacenaje, ¿verdad? Hoy en día hay montones de sistemas de montacargas ya muy automatizados, donde los pasillos son de 1 metro, 1.5 metros, y donde la densidad sencillamente se puede mejorar sin necesidad de hacer más edificio. Sencillamente mejorando lo que tenemos hoy en día, aplicando nuevas tecnologías, ¿verdad? Entre eso está el Automatic Storage and Retrieval System, y ahora toda una serie de gamas de montacargas que ha sacado Crown para poder manejarse en 1 metro, 1.5 metros, impresionante, ¿verdad? Y aquí también, pues reduciendo, tenemos un ahorro de 650,000 y el fill rate, mejorarlo de 96% a 99%. Quiero decirles que muchas empresas también
el fill rate en muchos productos hay que levantarlos y en otros hay que bajarlos. ¿De acuerdo? Para que no crean que siempre hay que bajarlo. En muchos casos se requiere más inventario, como vimos ahora, trabajar en 3 sigma, y en otros hay que bajarlo el inventario. Entonces ese va a ser, digamos, el secreto para poder administrar bien un inventario, que tenga la capacidad, es uno, de reconocer cuáles son los requerimientos de un inventario y de otro, ¿verdad? Esta es la parte más bonita, me parece, que es todo un sistema. Como dijimos, el pronóstico es la base, ¿verdad? Aquí tenemos toda la planeación de ventas basada en el pronóstico, las ventas en montos, el número de contenedores que vamos a requerir para hacer esas ventas, la utilización de las líneas de producción, si vamos a requerir, 3PL en producción que nos ayuden en líneas adicionales, programación de la producción, el MRP, el costo de producción, el nivel de inventario que vamos a tener, el planeamiento de compras, los requerimientos de espacio para lograr ese pronóstico y la utilidad neta. Y entonces, dependiendo del pronóstico, usted puede ir generando todas las diferentes métricas, ir controlando la compañía en un solo dashboard. ¿Quién tiene eso a nivel mundial? Se llama la NASA. La NASA, sencillamente, ven todos y hay un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el hombre llegue a su destino que se ha propuesto. ¿Cierto? Pues están todos los ingenieros trabajando ahí, en una mesa, solo viendo una pantalla. En la compañía de nosotros no. Cada uno ve diferentes pantallas y diferentes métricas, ¿verdad? Nosotros, si yo fuera gerente otra vez, porque como fui gerente, yo le diría, bueno, la oficina de nosotros va a estar aquí y todos los que están aquí y vamos a ver una pantalla como esa. Y nuestro objetivo va a ser llegar a la rentabilidad que nos propusimos en el pronóstico. Este es el objetivo. No es vender más, ni vender menos, ni tener más inventario. Este es el objetivo. Rentabilidad. Nada hago más con vender más si la utilidad no me sube. Y entonces uno puede ir haciendo el pronóstico que quiera e ir generando básicamente los resultados que se propone. Eso puede hacer por categorías, por canales, etcétera, etcétera, ¿verdad? A tiempo real, ir midiéndolo también, ¿verdad? Que es otra de las cosas que a veces no suceden, que la información no está disponible. Muy bien, la idea es reconocer en toda la logística los gaps que tenemos, dónde tenemos que cerrarlos, ¿verdad? Y con base a nuestro desempeño actual, cómo llevarlo a un desempeño superior y sobre eso generar todos los planes de acción, ¿verdad? En todo lo que es servicio al cliente, inventarios, compras, pronóstico, transporte, almacenaje, transporte, compras, manufactura, inventarios, servicio al cliente, con todas las cosas que hay que hacer, las inversiones que hay que requerir, ¿verdad? Y el camino correcto, hemos definido un camino, ya estamos cerrando, caballeros, es que comenzamos siempre con el right stock. ¿Cuál es el inventario que nosotros deberíamos de tener? Una compañía tiene 22 artículos activos y solo compra 8,000 artículos. Y la pregunta es, ¿por qué tiene tantos? Una respuesta bastante interesante fue, dice, bueno, que el proveedor de nosotros, y nosotros le vendemos a Walmart, no tiene. Entonces nosotros preferimos que Walmart lo siga pidiendo para que nos guarde el espacio en la góndola. Respuestas como esas uno oye. Hay artículos descontinuados, artículos obsoletos en inventario, que por eso yo tengo que tenerlo registrado como parte de esos 22,000. Agarren eso y voten esos $10,000. No deje que los $10,000 los engañe usted. Ese artículo ya está podrido, no sirve. Sáquelo del inventario. Claro, el problema es sacar un artículo podrido del inventario. ¿Qué pasa con la utilidad neta? Es una pérdida, se reduce. Entonces nadie quiere tomar esa decisión. Y vienen generaciones de gerentes y nadie toma la decisión de destruir lo que no sirve. Entonces nosotros comenzamos a ver cuáles son los artículos que son A, B y C y lo que hay que destruir. Por ahí comenzamos, racionalizamos. Luego hacemos el pronóstico de esos artículos. Una vez se fabrica o bien se compra y se compra las materias primas.
los transportamos, los llevamos al centro de distribución y ahí toda la parte de ruteo de distribución. Se hacen los pagos de acuerdo a las negociaciones de compra y se genera la política de servicio al cliente, cuáles artículos son A, que les vamos a vender el 99% a clientes A, y cuál es la frecuencia de visita que vamos a hacerle a esos clientes A, B o C. Entonces, este es un mapita que nos dirige a todos a trabajar en conjunto. Compañías que le hemos dado consultoría, ¿verdad? Y parte de este material está en esta página web por si quieren también tenerlo. Si quieren anotarlo es www.lalogistics.com, materiales /RightChain.html. Bueno, ya, ¿qué hablaba más grande en pegado hoy? Es que en un seminario, cuando doy un seminario, como que yo interactúo más con la gente y hago preguntas. Pero aquí como tengo que hacer todo comprimido, es tirarle y tirarle y así ir súper rápido. Así que espero que, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Sí, señor, allá hay una pregunta. Buenos días. En la parte del Sales and Operations Planning, ¿cómo funcionan las empresas, digamos, de estándar mundial para incorporar almacenes y distribución a esa mesa del ciclo de Sales and Operations Planning y no solo producción? Básicamente fue lo que vimos en este... en esta filmina, ¿verdad? Ahí está toda la parte de lo que es la parte de producción, que es esta roja, y se ve toda la parte de producción que van a producir, pero aquí se ve toda la parte de lo que tiene que ir a los centros de distribución. Esa es la pregunta, básicamente. ¿Cómo incorpora qué, perdón, los centros de distribución? Sí, pero digamos, ¿cómo es el proceso de implementación? Porque no es tan sencillo, o sea, hace mucho más compleja la mesa de discusión y de negociación, digamos. Casi hay que dividirlo en dos grupos. En lo que es supply, que es todo lo que tiene que fabricar, y después hay otro grupo que es cómo todo lo fabricado lo distribuyo. Son como dos mesas diferentes dentro de SOP, porque si los reunimos, se nos mezclan, se nos confunde. Entonces casi tienen dos jefaturas diferentes esos dos supply, supply de abastecimiento y supply de distribución. ¿Otra pregunta? Claro, como el chocolate, como el agua. Bueno, espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido un poco más. Lástima que no está el área comercial, porque hubiera sido bonito participar con ellos y oírlos a ellos también en todo este problema que hay, ¿verdad? El área comercial no solo tiene problemas con la parte de logística pura, sino con la parte de manufactura también, ¿verdad? Porque a veces esos pronósticos están muy elevados y lo que hace es un producto terminado, ojo lo que voy a decir, un producto terminado lleva las materias primas procesadas, ¿cierto? Si usted produce mucho aquí, más de la cuenta, usted va a tener más materia prima aquí. Y ese es un desbalance que hay muy grande en las compañías, ¿verdad? Por eso ahora se habla de Lean, casi lo que yo voy a vender lo tengo que producir rápidamente. Los mejores, ¿cómo se llama? Tiempos de procesos para producciones están en los pits de los carros. Las personas tienen que hacer en segundos el cambio de aceite, gasolina, llantas, enfriar el carro, en cuestión de segundos. Y eso es lo que necesitamos también en las empresas. No producir por tener la máquina ocupada, sino hay que producir para lo que se va a vender. Y eso requiere que los setups de la producción sean lo más rápido y eficientes posible. Bueno, con ese comentario termino. Muchas gracias y que Dios los bendiga.